Eh, en el siglo XX. Ojalá que, que, que este evento se recuerde como un momento en el que se empezó a cobrar conciencia de la necesidad de aumentar eh, muy seriamente la protección para el patrimonio del siglo XX, haciendo conciencia de que el siglo XX se acabó hace ya casi 20 años. Eh, voy a presentar primero a los alumnos Hatsibe eh, Soto y Luis eh, Bastida, que a su vez representan a un grupo de, de ocho alumnos de servicio social, eh, van a aparecer sus nombres en pantalla, y eh, una alumna de posgrado que, que nos ayuda en la coordinación. Y ellos van a hacer un brevísimo resumen de las perspectivas de investigación eh, de... Un resumen de un manuscrito que tienen ya eh, de 100 cuartillas y que pensamos que va a juntar todavía algunas más, sobre todo si nos dejan entrar los archivos. Eh, eh, adelante, por favor, como lo dije, pues les pido eh, atenerse a, a, a los eh, eh, 10, 15 minutos que, que, que hablamos como máximo para esto, porque pues sí, hay, hay una gran necesidad de escuchar. Eh, eh, posiciones diferentes, y eh, enseguida vendrá la mesa donde participarán el doctor Roberto Melli, el doctor Cortés Rocha, la doctora Lourdes Cruz eh, eh, y eh, la iniciativa Ciudadana en Defensa del Patrimonio Artístico del Centro SCOP, eh, la empresa CAP Diseño, eh, eh, representada por Liliana Orvera. Eh, sin más preámbulo, para no, para no comernos el tiempo, les, les doy la palabra a los estudiantes de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, eh, buenas tardes. Agradecemos a la doctora Luis Noel y a la doctora Desarrollo, coordinadoras del seminario, por la atenta invitación. Eh, agradecemos también al instituto, a la facultad y, bueno, desde luego a nuestra casa de estudios por. Eh, dejarnos y cobijarnos dentro de este proyecto. Eh, la estrecha colaboración con el doctor eh, Luis Equigua y sus alumnas de diseño industrial no puede omitirse. Eh, también es necesario agradecer al doctor Renato González Melo y a la maestra Rebeca Barquera, porque pues, sin ellos esta eh, investigación no podría haber la luz. Voy a comenzar. Eh, nuestra ponencia se titula El Centro SCOP, Creación, Conservación y Supervivencia en la Ciudad de México. Hace aproximadamente año y medio, el 19 de septiembre del 2017, nuestra generación vivió su primer terremoto. Tuvimos la oportunidad de organizarnos, recolectar víveres, brindar ayuda a los que lo necesitaron y también de manera abrupta tuvimos que tomar una posición sobre la situación del patrimonio cultural moderno del país. Es así como se conformó el seminario de investigación, documentación de la memoria del centro SCOP. Y somos un grupo de trabajo conformado por 10 eh, integrantes que se ha dedicado a la investigación y documentación de los 65 años de vida que tiene el inmueble. Como sucedió después del, del temblor de 1985, este fue uno de los centros más dañados y por lo tanto pensamos que era necesario desde nuestras disciplinas y formaciones como investigadores tratar de rescatar su memoria. El futuro del centro era incierto. En la prensa se informaba sobre distintas posibilidades de decisión de las autoridades competentes. Pero nosotros, desde nuestra trinchera educativa, decidimos actuar e investigar. De ahí que nos hemos de, eh, de, dedicado a consultar archivos históricos de diferentes dependencias, a la búsqueda de material bibliográfico, hemerográfico, fotográfico y a hacer entrevistas con la intención de construir argumentos sólidos y alimentar la discusión en torno al pasado, presente y futuro de este importante complejo. Primeras preguntas. Los trabajos de investigación que el equipo realizó permiten trazar una, cronolo una cronología de los procesos constructivos del centro SCOP y de los trabajos que se efectuaron para su restauración tras el terremoto de 1985. También nos es posible presentar los debates que surgieron en torno a la conservación de la secretaría, bueno, del edificio de la Secretaría luego de 1985 y de septiembre de 2017. Exister, existieron diversos argumentos que guiaron nuestra investigación. En primer lugar, nos interesó la manera en la que fue construido el conjunto y decidimos eh, empezar la búsqueda en el Fondo Carlos Lazo del Archivo General de la Nación, ya que sabíamos que el entonces secretario de Comunicaciones y Obras Públicas sería una figura principal para nuestra investigación. El equipo encontró una serie de fotografías correspondientes al proceso de cimentación del Centroscope. Bueno, ustedes están viendo en pantalla. Eh, ¿Pueden pasar las siguientes dos, por favor? Esta, esta marca disculpen este, este eh, uno de una fotografía del proceso constructivo y de cimentación del edificio no esto lo pudimos advertir siguiendo el manual de pilas y pilotes de la sociedad mexicana de mecánica de suelos y bueno ahí encontramos que dicha cimentación corresponde a un sistema que combina cajones eh, con pilotes de adherencia si bien después encontramos documentos que dejan constancia sobre diversos tipos de cimentaciones eh, Dependiendo del edificio, la forma de cimentación anteriormente descrita despertó nuestra curiosidad sobre los sistemas constructivos en la Ciudad de México, aspecto en el que el diálogo con los especialistas será crucial para posteriores investigaciones. En segundo lugar, era importante analizar el proceso de realización de los murales del de SCOP. Encontramos información relevante que nos lleva a plantear la existencia de una relación profunda entre los murales exteriores, el aire, el fuego, el agua y la tierra con el mural del, del edificio principal canta la patria la siguiente por favor bueno aquí estamos viendo en la pantalla dos eh, el, el fuego de jorge best y de josé gordillo el mural correspondiente al agua y nos po podemos advertir que comparten similitudes iconográficas ¿no? que comparten una cierta discursividad visual y este bueno en otro momento podríamos profundizar más en, en, estas, en esta en este tipo de organización Planteamos que en estas obras está representado el mito mesoamericano de los cinco soles que el canto a la y que el canto a la patria ocupa el sitio principal, el del quinto sol. Un aspecto interesante sobre los murales del centro Scott es el hecho de que durante la manufactura de los mismos la mano de obra estaba compuesta casi en su totalidad por mujeres. Siguiente, gracias. Así lo revelan varias fotografías encontradas por el equipo, las cuales muestran a José Chávez Morado supervisando un grupo de 12 mujeres que colocan una por una las piedras que conforman, eh, que conforman los tableros eh, del mural. Así pues, también pensamos el centro como un espacio al que atraviesa el problema de la enseñanza de las artes, ya sea a través del proyecto de la Escuela para Artesanos o del Taller de, de Integración Plástica. Es necesario resaltar que el Centro SCOP fue concebido como un proyecto completo donde se incluía la urbanización de la colonia Narvarte. Esto se hace notar en el plan de gobiernos que Carlos Lazo publicó desde la Secretaría a su cargo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Eh, podemos observar que hay una serie de, de edificios planteados ¿no? en, en, el, en el mismo espacio de la Narvarte y de verdad estas imágenes no tienen desperdicio. Todas las publicaciones de la Secretaría están, eh, contienen estas ilustraciones que son excepcionales sin duda. El plan contemplaba, además de la unidad habitacional de la SCOP, la construcción de otros multifamiliares como la unidad de Esperanza y la creación de vías de comunicación eficientes para conectar las nuevas oficinas con el resto de la ciudad. De esta forma, notamos que la nueva secretaría detonó la vida en sus alrededores y comenzó a generar vínculos con la comunidad que la rodeaba. La relación con la comunidad fue mucho más evidente tras el sismo de 85, pues el terremoto causó daños a los edificios de la SCOP, específicamente en los cuerpos A y B del conjunto, dañándose los murales Canto a la Patria, Los Libertadores e Independencia, eh, Independencia y Progreso, perdón, de Juan O'Gorman, Conquista y Libertad, Cuatro Siglos de Comunicaciones y Los Mayas, de José Chávez Morado. En aquellos años, tal como hoy en día, la pregunta que rodeó el futuro del Centro SCOP fue ¿qué debemos conservar? La decisión eh, fue priorizar el rescate y preservación de la obra mural y escultórica, postergando así la rehabilitación arquitectónica del edificio. La institución responsable de supervisar dichas labores fue el Centro de Restauración y Conservación de la Obra Artística de Lima. Hoy, bueno, hoy es el Centro PAM. Las tareas comenzaron en 88 con la etapa de limpieza de los murales y estos trabajos se dedicaron bajo la dirección, se realizaron bajo la dirección del maestro Jorge Best, autor del mural que anteriormente vimos, del agua, del fuego, perdón. Y bueno, cuatro años después, en 1992, los arquitectos, los arquitectos Ignacio Machorro y Vicente Medel encabezaron un nuevo trabajo de restauración. En esta ocasión se trató de una intervención para el rescate estructural y arquitectónico del inmueble, además de la recuperación de los bienes artísticos. Eh, bueno, Jorge Best fungió como perito y trabajó junto con otros especialistas en las labores de restauración de la obra mural, bueno, siempre bajo la encomienda que le había dado el CENCROPAM y esto lo podemos ver porque hallamos un documento en los archivos del CENCROPAM dirigido a Rafael Tovari de Teresa, que está fechado el 21 de julio del 95 y en él se establece un recuento general y detallado de la construcción y por otra parte se asientan algunas recomendaciones como la intervención de los cuatro murales del cuerpo C, es una especie de peine que ahorita en la diapositiva que sigue van a ver, y la limpieza periódica de los murales y cenefas del Cuerpo A, que bueno, es el, el cuerpo central de la Secretaría y lo estamos viendo. Eh, el mismo documento señala que la restauración parcial de los murales se realizó en el periodo de 92 a 94, después de cuatro años de llevar a cabo labores de limpieza, recolección y restauración de los restos eh, de los murales afectados, así como de realizar la investigación técnica relativa a las obras, eh, para 2008, el taller de conservación y restauración del Centro PAM planteó una intervención en los murales de la Secretaría con fines de preservación y bueno, este proyecto no prosperó pues no se contaba con el presupuesto de tiempos y costos que se requería. Para 2010, la misma institución realizó un nuevo proyecto eh, para la restauración de la obra plástica que se encuentra en el centro y se solicitó un presupuesto de 2.791.356 pesos. Esta propuesta fue nuevamente rechazada. Para 2012, es la propia Secretaría, ahora de Comunicaciones y Transportes, eh, la que pide al Centro PAM un proyecto para la restauración del Centro Scope. El Centro PAM informa que necesitaron un aproximado de 12 millones de pesos, y bueno, de nuevo los trámites se estancan y la intervención no se lleva a cabo. El último intento del Centro PAM por revisar y restaurar los murales se dio en el primero de septiembre del 2017. Esta vez, la institución solicitaba cerca de 14 millones de pesos. Eh, sin embargo, unos días después de que se conociera esta propuesta de rescate, un nuevo terremoto, pues ya sabemos, eh, sacudió a la Ciudad de México y puso de regreso al centro el debate que ya hemos comenzado hoy, ¿no? Eh, sobre lo que debemos conservar y cómo debemos conservarlo, ¿no? Ah, bueno, ahora va a, a hablar mi compañera Hatside. Uh -huh. Otro de los temas centrales que encontramos en nuestra investigación fue... El de la integración plástica y su papel en las artes en México. Eh, encontramos que pintores, arquitectos, escultores e intelectuales mexicanos y algunos extranjeros que radicaban en el país consideraban que el arte mexicano estaba atravesando por una crisis en ese entonces. En la óptica de, alguno de, de algunos de ellos, esto había sido provocado por la deshumanización de las artes, por la máquina. Así como por el sistema capitalista que ocasionó que los artistas y arquitectos comenzaran a trabajar cada uno por su cuenta y buscando el estilo internacional, que dejaba de lado las características propias de cada país al dictar reglas generales en la arquitectura. La integración plástica fue considerada por muchos como la opción más viable para resolver dicha crisis, al ser considerada, en palabras de Siqueiros, Abrosita, la más alta manifestación de la creación artística a través de los siglos. Cierro cita. A partir de varias construcciones patrocinadas por el Estado, podemos decir que se convirtió en el modo preferido de las políticas desarrollistas, llegando a su punto más alto con la construcción de la ciudad universitaria y del centro SCOP, en los que la iniciativa y el liderazgo de Carlos Lazo fueron cruciales. No en vano, el administrador de la de la construcción de ciudad universitaria y después secretario de comunicaciones y obras públicas llamaba a la integración plástica la segunda etapa del muralismo mexicano aquí podemos ver un poco como del proceso de, de planeación y experimentación que llevaban a cabo los artistas en conjunto juan o'gorman josé chávez morado David Alfaro, Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Carlos Mérida, Raúl Cacho, Enrique del Moral, entre muchos otros personajes del ámbito cultural mexicano, participaron activamente en el debate sobre lo que debía ser la integración plástica. En las disertaciones se incluía una revisión histórica sobre el desarrollo de las artes tanto en México como en Europa y se encontró en el pasado prehispánico y en la arquitectura medieval la solución al problema. La conjunción técnica que existió entre la arquitectura y las artes visuales ya había sido reconsiderada desde el, los principios del siglo XX. Sin embargo, el paso de la pintura mural al exterior de los edificios llevó a experimentar con técnicas y materiales distintos para hacer frente a los cambios del clima y para que estos se adecuaran a las nuevas formas de composición y de perspectiva. Así fue como Gorman, Rivera y Chávez Morado emplearon, a modo de experimentación, la técnica del mosaico, ya fuera con piedras naturales, como ya se mencionó, o de vidrio, y David Alfaro Siqueiros experimentó con pinturas plásticas, como la piroxilina. El Centroscope fue un gran proyecto en el que, en el que las obras murales y escultóricas tuvieron un lugar específico en el espacio arquitectónico al ser planeadas de forma simultánea. Esto es muy importante. Es decir, nos dimos cuenta que el valor del Centroscope no recae únicamente en los murales, en las esculturas o en los edificios por separado, sino como conjunto. Cada elemento tiene un significado específico según su ubicación y se encuentra relacionado con lo que tiene a su alrededor. Y no solo eso, sus características plásticas y arquitectónicas están planeadas en función del, organ del organigrama de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas: ordenar, planear y construir la realización de cada una de las partes era colectiva y así lo, lo destacó richard neutra en su ponencia durante el octavo congreso panamericano de arquitectura que se llevó a cabo aquí en, en la ciudad de méxico eh, en este el richard neutra dijo a brosita que si los arquitectos quieren cumplir con la misión que les tiene reservada nuestra época la suya han de hacer lo que están haciendo los arquitectos mexicanos Trabajar en equipo y comprender que una misión común solo en común podrá realizarse. Cierro, Cita. Aquí tenemos justo una imagen como de panorámica de toda la, la estructura del Centroscope. Como ya dije hace un momento, no, no es únicamente murales, no es únicamente esculturas ni solo arquitectura, es un conjunto que se significa de esa manera. La integración plástica pretendió que los arquitectos, ingenieros, pintores y escultores volvieran a trabajar en conjunto para crear un todo orgánico, indisoluble y perdurable. Los edificios que componen el centro Centroscope forman parte históricamente de un momento y de un movimiento artístico particular de los que podemos obtener información a través de su estudio. Fue así como nos dimos cuenta que la integración plástica fue la directriz en la planeación y construcción del Centroscope. Por eso, Pensamos que, en medida de lo posible, este debe conservarse. Esto nos lleva a nuestras consideraciones finales, como bueno, hasta el, que tenemos hasta el momento como equipo, eh, en las que nuestro trabajo de investigación nos ha permitido reconstruir el valor histórico y estético del conjunto, en tanto huella de las concepciones artísticas y constructivas que se discutieron y desarrollaron a mediados del siglo XX. Los edificios son una fuente para estudiar el arte mexicano, la arquitectura moderna mexicana, la enseñanza de las artes y las discusiones en torno a la integración plástica, entre muchísimos otros temas. Sin embargo, también consideramos innegable el valor que el centro escop tiene para la memoria y la percepción de la comunidad cercana al sitio. El trabajo de campo en la comunidad está en proceso, nuestras entrevistas a trabajadores, transeúntes y vecinos. Nos han dejado identificar un sentido de pertenencia muy, muy especial hacia el conjunto. Sentido creado a partir tanto de las experiencias vividas dentro del centro como de la relación sensorial que establecen los, las personas al habitar en sus alrededores. Por lo cual, hemos invitado a la comunidad a compartir sus experiencias personales y memorias con nosotros para no solo configurar una historia, sino una memoria del centro. Por último, el valor histórico, el sentido identitario y la memoria colectiva que encierra el centro hacen de este un sitio muy importante. Sin embargo, son también de gran importancia las complicadas condiciones estructurales en las que se encuentran actualmente los edificios y murales a raíz del terremoto de septiembre de 17. Creemos que ninguna de las valoraciones anteriores debe ser priorizada si existe el riesgo de que en un futuro los murales y edificios puedan volver a sufrir daños y atenten contra la gente que trabaje, visite o esté cerca del conjunto. Para nuestro equipo de trabajo, la recopilación de los documentos que informan sobre el proceso constructivo y las restauraciones de los murales y edificios fue uno de los objetivos que desde que nuestras investigaciones comenzaron. Nos dimos a la tarea de conformar un corpus documental que se va a hacer público que contiene información sobre el suelo, la cimentación primigenia, las labores de restauración en general en 85 y los daños causados por el sismo de, de 17, con la intención de tener la mejor aproximación al estado actual del edificio y de los murales, es decir, del conjunto. Consideramos que la decisión de conservar, modificar y reconstruir el Centro Scope o construir algo distinto en el mismo espacio debe hacerse tomando en cuenta dicha información. Confiamos en que nuestro trabajo servirá de sustento para las evaluaciones de los expertos en construcción y esperamos que, de esta manera, podamos contribuir para tomar la mejor decisión en torno al futuro del Centroscope. A continuación, el, el equipo realizó algunas entrevistas a los pintores y artistas que siguen. Ah, eso va a después. Perfecto perdón hay unas entrevistas a los pintores eh, las vamos a proyectar eh, con posterioridad a esta mesa este, y eh, eh, es un pequeño video y eh, quisiera mencionar que los eh, integrantes del seminario porque la diapositiva estuvo como un segundo fueron Francisco Esteban Alvarado Carrasco Luisabel Bastida Medina Raquel Cortés García Ciania Ortega Hernández Jessica Peral Espinosa, Alan Ramírez Sandoval, Jatsibia Mellali, Soto Romero, Diego Iván Torres Reynaga, Itzel Stefani Vega Jauregui. Eh, muchísimas gracias. Y eh, eh, Reino Objeto es un, no sé si es una materi, materia o área o, o es realmente un reino dentro del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura eh, y cuyo, eh, cuya alma es eh, el, el doctor Luis Equiwa. Eh, y eh, se organizó en la Facultad de Arquitectura, en, en el CIDI, en Diseño Industrial. Otro equipo de estudiantes para analizar el problema del patrimonio mueble, pero no de las pinturas, sino de veras de los muebles, como lo mencionó el secretario, y estábamos todos verdaderamente contentísimos de escucharlo, no, no fue, fue espontáneo. Eh, es algo que debemos revalorar. Le voy a dar la palabra a eh, las, estudiantes que participaron, las y los estudiantes que participaron en esta eh, experiencia de investigación. Eh, Daniela Solís, Jacqueline eh, Vargas Colmenero, eh, Cecilia Sordo Morán, Luis Antonio Santiago Ruiz, eh, y pues reconocer la, la, la posibilidad de hacer estas colaboraciones con, con Luis Equigua, eh, que en fin, ahorita realmente es un punto importante y, y estamos viendo un resultado. Adelante, nada más recuerden, el tiempo es tiránico. Hola, buenas tardes a todos. Eh, como lo comentó el doctor Renato, esta este investigación es fruto de la colaboración de diseño industrial con, en conjunto con la historia y nuestro proyecto se llama Un Proyecto Integral. El conjunto SCOP, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se concibió desde el inicio con una visión integradora, en el sentido de no únicamente erigirlo como una edificación arquitectónica, sino que todo el complejo retratara a través de diversas técnicas y disciplinas. En palabras del mismo Carlos Lazo, símbolos afirmativos y eternos, pues la SCOPE fue pensada como una pieza para perdurar. A esto se le domina como integración plástica. El interior de la Secretaría también fue visto como una oportunidad para innovar y para diseñar objetos necesarios para su buen funcionamiento, de manera que dentro del edificio se podían implementar tendencias vanguardistas de la época y usar la tecnología del momento, diseñar objetos nuevos para los nuevos requerimientos que demandaba el edificio para incorporar de nuevamente la tecnología. De ahí surge la necesidad de la cancelería, la luminaria y, por supuesto, el mobiliario. El mobiliario, además de muchos utensilios del complejo SCOPE, son ahora vestigios históricos que no deben quedar inadvertidos, olvidados ni desplazados. Son objetos que reflejan en su momento en el sentido más extenso de la palabra. En ellos podemos identificar características, necesidades y usos de la época. Por ello, los muebles y otros artefactos del interior de la SCOPE necesitan ser rescatados y conservados, pues son parte de nuestra historia y constituyen una pieza fundamental para conocer los inicios y el desarrollo del proyecto modernizador de México en ese momento, eh, como lo son de mismo modo las obras morales los bustos y demás eh, productos realizados para el conjunto. Hasta la fecha no se ha dado la importancia necesaria a estos objetos históricos, eh, por ello los diseñadores industriales de la Universidad de la Nación Hacemos un llamado para ponerlos a la vista y echar manos a la hora para rescatar alguna de las piezas de mobiliario y objetos que se encuentran abandonados en los restos del centro Scope. Y si es necesario, restaurarlos para preservarlos y que puedan ser vistos, estudiados y retomados como objeto de conocimiento o como fuente de inspiración para las generaciones futuras. A todas luces son parte de nuestra historia. Reiteramos. Los objetos diseñados y producidos para el centro Scope dieron la oportunidad, la oportunidad para innovar e implementar corrientes vanguardistas, no únicamente en torno a la arquitectura o el arte. Estimuló la labor de diseño industrial en México años antes de su profesionalización y por ende influyó en la industrialización del país. Nuestro objetivo es resaltar la importancia que tienen en sí dichos objetos, hacerla evidente para todos. Los objetos producidos para este centro se conjuntaron con los demás elementos y permitieron su buen funcionamiento. Los objetos de las COP son un legado tangible de una época clave en el desarrollo moderno de la industria y de México. Hoy, con las herramientas que hemos cultivado a lo largo de 50 años, podemos analizar estos objetos y entender, de alguna manera, lo que con los recursos de ese momento se proyectó y se fabricó. A partir de las fotografías de los interiores de las COP, conservada en el Archivo de Arquitectos de la Facultad de la Arquitectura de la UNAM, podemos observar cómo estaban dispuestos algunos interiores tanto de oficinas en general como de algunas áreas especializadas, así como oficinas de funcionarios de altos mandos. Seleccionamos algunos objetos para analizarlos. Cada uno en sí mismo está cargado de significados de diversa índole. Le cedo la palabra a mi compañera Cecilia. Mm, buenas tardes, buenos días, creo. Este, creo que muchos aquí ya sabemos que en sí... Como empezó todo este rollo del diseño industrial aquí en la universidad y en México, más que nada fue por el equipo de Carlos Lazo, que realmente era un equipo de arquitectos. Entonces, para hablar propiamente de los objetos, como los que están viendo en pantalla, eh, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial se enfoca básicamente en cuatro pilares, que es el aspecto funcional, el aspecto productivo, ergonómico y estético que de igual manera se pueden separar en función productiva, función ergonómica, función estética dependiendo de cómo fungen los objetos dentro de un espacio, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que decía mi compañera previamente de qué debemos conservar, pues creemos que es muy pertinente conservar justo eso, ¿no? Objetos que son el principio del diseño industrial en México y que significan enteramente un equipo funcionalista, una mente eh, conformada por muchas personas que lograron hacer un sitio, un espacio, una comunidad como lo fue y como lo sigue siendo de alguna forma el scope. Entonces, me gustaría un poco hablarles de más o menos la función productiva, ergonómica y estética de los objetos según el lugar o la oficina en donde están puestos, ¿no? Podemos ver que están conformados de distintas formas según el rango que la función productiva se tuvo que haber pensado desde mucho antes de que los objetos estuvieran propiamente en la oficina, ¿no? ¿Cómo se hacen, qué objetos, eh, qué materiales se utilizan para fabricarlos, cómo va a funcionar el objeto con la persona? Eso correspondería más bien a la función ergonómica del objeto y la función estética es más bien cómo conviven los objetos entre sí, ¿no? Dentro de un ambiente cerrado, un ambiente... Eh, pues de oficina de diferentes rangos de comunidad dentro del scope Les doy la palabra a mi compañera Daniela a través del archivo de, del archivo de arquitectos de la facultad de arquitectura eh, pudimos recopilar muchas imágenes como las que están viendo en pantalla y, nos, y pudimos analizar que había oficinas de alto rango y oficinas de bajo rango. En las oficinas de alto rango, los espacios eran más amplios, el mobiliario era más robusto y visualmente más pesado, haciendo énfasis en el cargo jerárquico. En las oficinas de bajo rango, los espacios eran más reducidos y el mobiliario er estaba hecho de materiales de bajo costo. Por lo mismo que ya se mencionó anteriormente, creemos que es muy importante preservar este mobiliario, pero no solamente el mobiliario, sino también los utensilios. Así como igual ya se mencionó, muchos de estos utensilios nos hablan de la historia de esa época, de esa etapa funcionalista y justo de objetos que se necesitaban en su momento. A lo mejor un funcionario necesitaba un cenicero en su escritorio que estuviera perfectamente fijo para... Todo el día de estar fumando antes se permitía y era muy normal fumar dentro de las oficinas. Existía un objeto que se ve en una de las imágenes que se llama escupidero, que actualmente ya no existe. <laughs> Ese tipo de objetos son reliquias y deberían de ser considerados patrimonio en el tema de los objetos. ¿no? Es historia, es parte de lo que somos y parte de lo que hemos ido cambiando por lo, con los años. Hasta este punto hemos evidenciado un estudio preliminar debido a las restricciones que nos hemos encontrado a querer indagar a profundidad en los bienes materiales tangibles del inmueble. La situación complicada de la estructura del recinto en cuestión ha frenado una investigación más profunda y ha dejado a la deriva una fuente de conocimiento que es necesario rescatar. Eh, localizar en medida de lo posible la mayoría de los objetos del mobiliario ah, de que sobreviven en el complejo, además del vasto repertorio artístico que queda en situación difusa. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que de manera oficial nos permitan el acceso al recinto o que propongan una nueva manera de recuperar ese material que es de indudable valor para nuestro estudio. Reiteramos que nuestra posición con respecto a los objetos de uso utilitario del complejo Scope es el de salvaguardar un registro material del pasado, cuyo significado es parte de nuestra historia. Gracias. Eh, le, les quisiera decir que, a pesar de que todos los asistentes a la mesa anterior fueron eh, muy generosos con su tiempo y con su atención, eh, estamos casi en el tiempo. Quisiera eh, abusar un poco y, eh, en primer lugar, agradecer el apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas, tanto de su director eh, Iván Ruiz y su secretaria académica Rianzález Lozano, como de. La secretaria técnica, Araceli Rodríguez, que, 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 que bueno, esta fue toda una novatada. Eh, asimismo, a Adriana Díaz, eh, que, que, que estuvo, hable y hable y hable por teléfono para poder confirmar y para poder, en fin. A Maribel Soto y a todo el equipo de la administración del instituto, su trabajo eh, justamente es mejor cuando no se ve. Entonces, muchísimas gracias. Y eh, eh, también quisiera reconocer las fotos que ustedes vieron del, del centro SCOP en proceso de restauración. Se las debemos al, al compromiso y sobre todo a la calidad técnica eh, eh, de eh, Eumelia Hernández y de Ricardo Alvarado. Muchísimas gracias por, por apoyar, eh, apoyar esta iniciativa. Voy, vamos a tomar eh, y, y a pedirles eh, que nos aguanten para la siguiente mesa. Serán cuántos minutos? Eh, siete minutos. Hay un video con unas entrevistas que les hicimos a los pintores eh, que sobreviven. Y nos parecía, ellos no pueden estar aquí, eh, no, no, son, son realmente gente ya muy grande, pero eh, tiene que escucharse su voz en este foro eh, por consideración con las autoridades presentes, pues porque nuestro plan era ponerlo al mero principio, pero lo ponemos ahora eh, eh, y, y posteriormente pasamos a la mesa de especialistas. Sí, sí, sí está preparado el video. ¿Mm? Es 8 de febrero de 2019, es una entrevista con el maestro Guillermo Monroy acerca del centro Scott. Y en ese pañer... Cuando yo den los nombres de los compañeros, uh -huh. se formó en México un movimiento muy interesante que se llamó integración plástica. Que se trataba, pues, ustedes lo saben, de formar parte de la escultura, la pintura, la escultura, la jardinería para que se unieran a, en, hiciéramos el mismo trabajo con los arquitectos que iban a participar en la creación de este, Centro Cultural SCOP. Pero quiero decirles que se, esto fue muy importante para nosotros los jóvenes en aquel tiempo y a todas las el movimiento plástico que se hizo en México en el que participábamos muchos los pintores escultores y arquitectos y se hiciera un movimiento de frente nacional de las artes plásticas pero antes nosotros hacíamos todo este trabajo porque nos entusiasmamos mucho Igual que todos nuestros grandes maestros, como Juan O'Gorman, hijo del maestro Jesús Chávez Morado, nos entusiasmamos para participar. Sí, todo el mundo ya con esta forma nueva de expresión plástica, pero simplemente el tema pues, es correspondiente a cada lugar. Pues todo depende de, de los arquitectos, por ejemplo, el, el, el centro Scope creo que lo hizo ah, el arquitecto Lazo, creo. Uh -huh. Sí. Lazo. Pero quiero decir que ya estaba planeada la forma arquitectónica con decoración. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces nos reunimos el maestro Juan O'Gorma y el maestro José Chávez Morado para tomar las medidas, las escalas, de las, el tamaño de las figuras que se iban a hacer, en mosaicos, de uh, pedacitos de piedra y también con algunos pedazos de vidrios para este hacerlas ...los las es, las es, este, ...¿cómo se llama? ...las, es, eh, los las escalas... Uh -huh. ...las, las escalas, uh -huh. escalas... ...las que iban a estar arriba con el maestro... ...José Charles Morado y Juan O'Gorman... ...y nosotros, los jóvenes... ...que estábamos en la... En la planta, vamos a decir... ...así se puede decir... ¿sí? ...la parte interior... ...del escopo... Yo traje... En, las, en la parte, primero fue ayudante para hacer todos los edificios de atrás con los otros maestros, pero ya eh, el maestro Garman dijo, no, yo los muchachos ya han tenido experiencia moral de, con los maestros, entonces los voy a ocupar para que me hagan mi trabajo en, en, el, en, en la caja, la, en la parte de Chola y escogió a cuatro ayudantes uh -huh. entonces pues todos estábamos familiarizados con <laughs> decoración prehispánica uh -huh. los cuatro elementos uh -huh. sí. ya fuimos a consultar los códices Hizo, yo hice dos bocetos porque lo revisaba y explicaba y hasta que el maestro Gordon decía no pues esto sí corresponde ya que Toda esa parte del edificio tiene una unidad, uh -huh. porque eh, en medio hay una escultura uh -huh. hecha con piedra negra y hay un símbolo prehispánico en cada el agua, el, uh -huh. el agua, el aire, todos corresponden a eso. Entonces se tomaron, las, se tomaron para hacer las escalas. Escal la de nosotros fue una medida y la del la de maestro Juan o Gorman, del maestro Chávez Morado, por estar más lejos, pero más, un poquito mayor sus tamaños. Uh -huh. Bueno, luego fue escogido Juan o Gorman con su temática. Que ustedes conocen la parte de enfrente, y las partes de al lado que fueron José Chávez Morado, también su temática. Entonces, casi relacionado con la historia de México y la historia del SCOP. Pues, preservar esto que son muy decorativos realmente, uh -huh. son muy decorativos. Pues, había que pensar. Y hasta ahorita digo, bueno, pues, pues no sé, claro, pero a mí sí me gusta que siguieran teniendo la función pública. Ojalá que resulte un éxito de él, lo digo sinceramente, porque yo no me imagino aquí como plásticamente todo, no, es el error. Sí. Y que va a ser importantísimo ese lugar. Y que sí va a gustar a toda la gente. ¿Cómo te lo imaginas? ¡Oh, oh, oh! florida, muy florido todo, muy hermoso. Así con su... Oh, 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 como su ¿Cómo te dijera? Su coloración de, de México, no sé, me encuentro otra palabra. Muy colorido, muy colorido, muy bellamente, Y con mucho recuerdo. Habría quizás espacio para una pregunta. Luis Noel, que modera la siguiente mesa, salió a acompañar a la directora de Limba. Si, si, si el público tuviera alguna cuestión que plantear. Sí, por allá, gracias. Sí. del centro SCOP, que es una maravilla y que ese esfuerzo y esa lucha que se realiza tiene que fructificar. Como dice pasado, presente y futuro del SCOP, es muy importante, maestro Renato, que usted haya sembrado durante su administración aquí estos esfuerzos para generar esta visión moderna de nuevos investigadores. Sabemos que contra la naturaleza no podemos, pero hay que pedirle al gobierno federal que aparte de la famosa limitación de recursos, la cultura no se debe escatimar. Tiene que bañar la sociedad mexicana para que en los centros de investigación como los que tiene nuestra universidad, fructifique ese esfuerzo. Y permea las nuevas generaciones a través pues, del conocimiento de las fuentes y el esfuerzo que hicieron de andar hurgando, expulgando expedientes y estas cosas. Y la primera mesa, esta, a mí me da mucho gusto y quiero felicitarlos, porque yo conocí antes del sismo de 85 el Centroscope. Y ahora yo tengo mucha esperanza y sea un centro abierto, que no se escatime de recursos, porque en última instancia es inversión para ampliar estos trabajos que Estéticas realiza a través de nuestro país y en diferentes estados. Muchas felicidades a los nuevos investigadores, a los que están iniciando, y pues a los directivos de este instituto y a los directivos pasados que han sembrado la semilla para que estos esfuerzos no se pierdan y sigan tocando puertas. Y la sensibilidad gubernamental en nuestra nueva época, ojalá tenga estos frutos. La cultura es inversión, es desarrollo y es futuro para nuestras nuevas generaciones. Muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, cre creo, que creo que haríamos bien en, en comenzar la mesa siguiente eh, y, y, y no, no sé si, si alguien más quisiera decir algo, si no. Eh, bueno, adelante. Uh -huh. eh, sabemos que, por ejemplo, Javier Guerrero y el mismo Juan o Gorman eh, también diseñaban muebles. Yo no sé si participaron dentro de este centro eh, y también saber si existía una compañía, que se, eh, una sola compañía que se haya dedicado a, a, a la elaboración de estos diseños. Pues propiamente como una compañía, creo que no logramos investigar tanto, ¿no? O sea, sabemos de DM Nacional. Sabemos que pues, hay muchos planos, hay muchos muebles modulares y hay muchas eh, ideas que se comercializaron a gran escala ¿no? gracias a esa empresa. También sabemos de gente, por ejemplo, como eh, Gómez Gallardo que ganó el concurso para diseñar las primeras bancas que se utilizaron en la UNAM. ¿no? Entonces es muy probable que junto con Morado, etc., Gómez Gallardo y Carlos Lazo, entre otros arquitectos y más bien un equipo multidisciplinario, se haya dedicado a diseñar los muebles. ¿no? Pero propiamente a ese punto de la investigación no hemos llegado como tal, son solamente especulaciones. Hay, hay una respuesta de un integrante del equipo de servicio social que, que enriquece la información. Como tal, no tenemos indicios lo suficientemente fuertes como a, para afirmar, pero también se cree que Carlos Lazo, cuando va a ser la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, funda el taller de artesanos Carlos Lazo. En ese taller de artesanos va, va a estar también Chávez Morado trabajando. Y hay indicios que no han sido lo suficientemente claros, pero este taller va a trabajar para el SCOP, para hacer precisamente el mobiliario, tanto del centro SCOP como de la unidad habitacional que se hace en el centro y también las casas para obreros que se va a hacer en Santa Fe. Que claro, quedan en maquetas, pero como lo hemos dicho, no tenemos las suficientes pruebas como para afirmar. ¿Qué es la razón por la que pedimos acceso a los archivos? Eh, adelante, Lucina. Uh -huh. de la EDA, que es donde estaba en la ciudadela, uh -huh. que es precisamente la fusión del taller de integración plástica con los talleres de artesanos. Claro que ahí se hizo, la, este, se realizó el scope y claro que, que había una escuela que era una Bauhaus, se fundó como una Bauhaus. Uh -huh. Bueno, eh, sí. bueno eso, eso lo tenemos clarísimo. De hecho, pues en la ponencia señalamos que uno de, uno de los ejes eh, rectores de la integración plástica es esta fusión, ¿no? Y, y también sabemos que, y está documentado en muchísimas tesis y en muchísimos artículos académicos, que... Lo que integraba el taller de, de integración plástica y el taller de artesanos de la Ciudadela eh, tenía la participación de un grupo amplísimo, como por ejemplo los del Frente Nacional de Artes Plásticas. Muchísima gente del TGP estaba ahí trabajando. Eh, pues, o sea, yo podría seguir hablando y hablando, y los ejemplos se nos agotan, ¿no? Eso, pues creo que está muy claro. No sabemos del diseño de los muebles, ¿no? Sí, es, eso es lo que es faltante. Y, y hay un tema importante, un historiador necesita encontrar el documento, la, la fuente testimonial es bien importante, pero no es la, la única, eh, necesitamos completar la tarea claramente. Eh, esta discusión probablemente eh, en muchos de sus aspectos siga adelante en la mesa siguiente, ya, ya está aquí la, la maestra Luis Noel. Y yo quiero agradecerles a, como dijo el señor, los nuevos investigadores. Muchas gracias. gracias. Está con nosotros Liliana Olvera y Guillermina Guadarrama. Por favor, las podemos invitar. ¿Alguien de la Asociación de Vecinos de Benito Juárez? Son ellos dos. Ok, es que teníamos otro identificador. Perfecto. Bienvenidos todos. Está complicado, pero no pudimos mover las tarimas porque es donde está todo conectado. Eh, buenas tardes a todos. Eh, con un ligero retraso, pero creo que efectivamente, como decía... El doctor González Melo es ligero en una mañana tan cargada de información, con presencias tan importantes como tuvimos en la primera mesa, con esta eh, presencia de nuestros alumnos de nuestra universidad, que a mí me parece que es algo fundamental, y esta mesa de reflexión con una serie de especialistas, una serie de representantes de eh, las asociaciones de vecinos para seguir dialogando sobre este tema. Eh, en ese sentido, vamos a hablar de eh, los uh, diferentes aspectos de esta, eh, este conjunto, este conjunto tan valioso. Creo que no necesito agregar mucho. Lo hemos venido escuchando a lo largo de la mañana pero sí quisiera yo agradecerles a todos los que están conmigo en la mesa, a todos ustedes que sigan aquí con nosotros, y eh, señalar que el tema del centro Scope, su estabilidad, los murales, eh, todo esto lo hemos tratado, se ha dicho aquí. Yo solo quiero recordar un poco como para abrir... Eh, esta, esta nueva ronda de reflexiones que ya desde sus inicios, los inicios del Centro Scope en 1955, Diego Rivera en sus conferencias para el Colegio Nacional en julio de 1995, editado recientemente por el Colegio Nacional y el IMBAL, que me invitaron a participar en esto que lo rescataron en la dirección de arquitectura. Él critica despiadadamente al arquitecto Raúl Cacho sobre la transformación a vapor de lo que debiera de ser un hospital en Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y que obviamente promovió el arquitecto Lazo, que falleció muy pronto y que complicó todas estas cosas. Eh, por otro lado, él señala que el edificio tenía problemas de subsuelo, eso nos los van a aclarar eh, en un momento más, pero lo que Rivera más critica es el barroquismo de los murales, ese que nosotros, estoy hablando mal, m más despegado, ahí, ese, ese barroquismo que nosotros acabamos de ver en las imágenes y nos parece que es realmente algo que nos gusta, al fin y al cabo los mexicanos somos barrocos. Por su parte, Juan O'Gorman, en su autobiografía, publicada en 73, señala parcialmente la, la problemática del edificio, pero sobre todo su discurso está en contra del... De eh, el ajuste de los murales, la división ante tantas personas. Él originalmente se había imaginado que él coordinaría todo y de pronto aparecen una serie de individualidades. En fin, esto le molesta mucho a O'Gorman. Todo esto, obviamente, es parte de esta historia que hemos estado viendo, pero por ello me permito, en primer lugar, pasarle la palabra al Ro doctor Roberto Melli. Como es en todo edificio. Hablemos de los fundamentos de este edificio primero. Doctor. Muchas gracias eh, eh, por la invitación que me hicieron a participar en, en uh, este foro. Y um, blog, mis comentarios se van a referir a la parte de la la seguridad estructural del edificio, de los edificios del centro Scop y de sus posibilidades que sean aprovechados para futuros desarrollos y, para, y, 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 y esperemos también para seguir albergando en, en sus fachadas los murales que son los que distingue a, esta, a este conjunto. Eh, como saben, en el... el, el el, el sitio donde está ubicado el, el Centro centroSCOPE es un sitio que es parte de lo que llamamos la zona del lago de los antiguos lagos del, del Valle de México y eh, que está caracterizada por un suelo muy deformable que es sujeto a, a, a hundimientos muy eh, cuantiosos debido últimamente a la extracción de agua del subsuelo, de los, de los depósitos profundos eh, y, eh, y sujetos a asentamientos diferenciales que dependen mucho eh, del grado de consolidación que pudiera haber tenido el sitio cuando se comenzó esta construcción debido a construcciones previ previas. sino esa, esa, esa situación hizo muy diferentes las... las los hundimientos en distintas partes porque en algunas, porque en algunas de ellas eran eh, ya parcialmente consolidado y otra no había tenido edificios antes y eso dio lugar a que desde los primeros años se notaran problemas de asentamientos de las cimentaciones y de agrietamientos y de daños eh, tanto no tanto a la estructura principal, pero sobre todo a los muros divisorios, a las, a las fachadas y lamentablemente también a los murales. El, um, en, uh, a lo largo de los años se intentaron, se hicieron, se, se hicieron varios intentos para corregir esa situación con, uh, eh, en parte con uh, tratando de poner pilotes apoyos más firmes a los edificios y en los llamados pilotes <coughs> pilotes de control que permiten eh, 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 modificar o re retrasar el, los hundimientos, pero ninguno de esos ha tenido hasta la fecha eh, efectos eh, 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 éxito en eliminar o reducir sustancialmente los hundimientos. Así que cuando llegó el sismo de 1985, el, el, el edificio tenía eh, hundimientos importantes y tuvo daños de cierta, eh, bastante severos, que llevaron a que se demolieran los cuatro pisos superiores eh, para aligerar y eh, eh, para disminuir las fuerzas del sismo, pero de los futuros sismos, pero también para intentando disminuir los hundimientos al, al bajar el peso que estaba eh, o, <coughs> actuando sobre el suelo. Eh, y además, la, la, los pisos inferiores del, del edificio fueron reforzados con unos muy robustos elementos de contraviento de, de acero que los, los hacían más rígidos. Eh, sin embargo, los eh, rendimientos eh, eh, se eh, siguieron, eh, quizás a una tasa menor, pero eh, siguieron siendo de cierta importancia. Y eh, el, eh, cuando la experiencia que tengo más directa de esto es que en, mil nove, en, mil, perdón, en el 2011, el Instituto de Ingeniería hizo, hizo a solicitud del las SST, un, unos estudios para, de, para determinar, para diagnosticar, digamos, el, el grado de, de seguridad que presentaba el inmueble para futuros sismos y para futuros hundimientos y eh, hacer las recomendaciones al respecto. El, los estudios determinaron que había, seguía habiendo, hundimientos eh, importantes y sin embargo que las deformaciones que había tenido, tenido la estructura después eh, de, en, en 85 y después de ello eh, eh, no impedían que ésta siguiera teniendo los niveles de seguridad dentro de lo que permite el, eh, el reglamento de construcciones para la, para la ciudad. Eh, con eso, con base en eso, se hicieron recomendaciones de atender algunos problemas eh, críticos que eran en aquel entonces el principal, la, eh, perdón, la estabilidad de las placas de, de cantera que recubren las fachadas y que no estaban bien adheridos a la a la fachada misma y que, que tenían y de hecho habían tenido ya algunos casos de caída de estos de estos eh, de estas placas y que podían haber podrían afectar a la gente que pasaba los transeúntes pero eh, eso era la, era la principal y que del y que también eh, pues se recomendó que bueno, en el, que se, se, se tomara en consideración hacer una cimentación más a fondo de la, de la, cimenta, de la cimentación para eh, mejorar su comportamiento. Eh, la, y, y también, obviamente, eh, es que se cuidaran que algunos de los, de los murales, de los paneles de murales, estaban eh, también poco firmes y que había que eh, mejorar su, eh, su adhesión. Eh, se, se llevó a cabo realmente la, uh, la estabilización de los paneles y también de los, uh, de, de los murales, pero no se eh, en, entró en, en no se, no se, no se ejecutaron las uh, mejoras de la cimentación. Porque en aquel entonces había dudas, por lo menos nos, nos expresaron los encargados de que el, la, la, la Secretaría estaba considerando de, eh, dejar esas, esas, el centro de las que era de SCOPE originalmente. Eh, y para otros sitios. Entonces, eh, se de, no, no se hicieron esos refuerzos. En el sismo del 2017, eh, los, eh, eh, el edificio sufrió algunos daños, pero la inspección que hicimos eh, después de ello indicaba que no afectaron a los elementos estructurales principales y que había, los problemas eran principalmente en algunos acabados y, y que eh, no habían en realidad af, afectado sustancialmente la estructura. Eh, y eh, se, y en, bueno, en, 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 en aquel entonces, cuando hicimos esa visita y después, se estaba procediendo a la remoción de, la, de los murales. El, la, nos hablarán seguramente de esto en un momento <coughs> la arquitecta Liliana Olvera. Eh, la empresa CAV hizo eh, la remoción de los, de los murales y su cuidado y protección en, dentro del mismo predio, eh, y, y, y que eh, por tanto. El, um, se quedó eh, y, la, y le, el inmueble, los inmuebles quedaron pues, eh, sin uso por, mientras se decidía cuál iba a ser las, las decisiones que se tomaron. El, um, mi opinión personal al respecto es que el, la estructura está esencial, es, sigue siendo, estando esencialmente sana, pero que eh, la, la forma de, para que los murales, eh, que pudieran seguir eh, teniendo los murales en sus, eh, en sus fachadas, eh, debería eh, 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 ser con una... Eh, 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 obligaba a que se tuviera una mejora de la cimentación. Existen... Eh, formas eh, ya muy <coughs> comprobadas de eh, corregir los hundimientos diferenciales, eh, con técnicas como la que se ha usado en la Catedral de la Ciudad de México eh, y en muchos otros edificios aún modernos, y no, no solo los antiguos, sino también en modernos en la ciudad, con, eh, eh, con eh, técnicas que desarrollaron los ingenieros. Eh, San Enrique Santoyo y, eh, y Enrique Tamés, que consisten, eh, que, que se llaman subexcavación, en extraer suelo, extraer pequeñas cantidades de suelo en las partes que, que están eh, más, que, que han quedado más altas, para eh, bajarlas para hacerlas, eh, 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 hacerlas asentarse, a, a hundirse de eh, una forma muy controlada poco a poco hasta que se corrija los asentamientos eh, dif diferentes de las distintas partes y se trate de eliminarlos en, en su mayoría o en algunos casos, como, como podría ser esto, no debería haber problema en que se eliminaran totalmente esa sería una primera parte de, de lo que habría que hacer la segunda parte sería una vez eh, dejado eh, los edificios eh, digamos eh, con eh, en plano recto horizontal eh, el modificar las propiedades del suelo en las partes donde se está asentando más que en otro para hacerlo más rígido y eh, y, y lograr, pues, que de aquí en adelante, una vez terminado eso, de ahí en adelante, el, el hundimiento fuera uniforme. Esto, eh, como le digo, está con, eh, comprobado en varios casos eh, y eh, es una técnica, es un trabajo muy lento en el tiempo, porque se tienen que dar las los correcciones y los elementos muy poco a poco para no crear deformaciones bruscas que puedan eh, afectar la, el edificio. Y, eh, y es, es costoso y es, a la, es y, y requiere de, eh, bastante tiempo, digamos, eh, no meses, sino por lo menos unos, un, uno, o dos, uno o dos años. Y, pero creo que es, esto de, daría una situación a los edificios de seguridad y de buen. no solo de seguridad en contra de, de, de daños al propio edificio, sino también eh, para los. Eh, los eh, obviamente para, su, para los que lo utilizan y para, las, eh, para los murales. Y creemos que con esto, si se hace esto. El, el edificio, los edificios estarían en condiciones eh, de poder eh, albergar o seguir albergando los murales y pues que se pudiera ser dentro de un proyecto integral de modernización y de rehabilitación de tanto de los tres edificios principales como del resto del la, de la, del predio que es un predio realmente con, con unas condiciones de, muy valiosas en cuanto a de, utiliza, de ser utilizado y de, de poder hacer objeto de de una ampliación o de otros de, de utilizar otras partes del mismo predio en una forma más consistente con el, el con el el patrimonio artístico que está que se está que tienen hasta que ha tenido hasta la fecha y que pudiera ser un centro cultural de mayor de, de, de mucho valor pues esto es esencialmente lo que podría decirles pero si tienen dudas estoy a su disposición Le agradezco al doctor Roberto Melli esta participación. Me doy cuenta, aunque para mí todos son conocidos, que tal vez no lo presenté formalmente. El doctor Roberto Melli es investigador del Instituto de Ingeniería, pero además es eh, investigador emérito de esta universidad. Y en ese mismo tenor de investigador emérito, tenemos también con nosotros el, el honor de tener al doctor Javier Cortés Rocha de la Facultad de Arquitectura, quien eh, tiene una visión eh, sobre el tema porque ha trabajado muchísimo muy recientemente en la Escuela de Medicina, en el Centro Histórico, la Escuela de Medicina de la, de la UNAM, el viejo edificio que está en el centro y que nos va a dar su visión sobre el tema y la problemática de la restauración. Adelante, Javier. Muchas gracias. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿ya? ¿Ahora? Sí. Agradezco mucho la invitación del Instituto a participar en este pues que ha sido muy impresionante eh, eh, seminario por la calidad del tamaño de las personas que han intervenido y que eh, además, según vimos en la primera parte, los astrólogos dirían que hay como una, como una coincidencia de los astros, como para que las cosas sucedan. Bien. Cuando uno se enfrenta a una situación como esta, en que hay un edificio que eh, ha sufrido una, eh, una crisis y si lo comparáramos con un, con un humano, hay tres preguntas que siempre se tiene uno que hacer. Uno, ¿por qué restaurar? ¿Para qué restaurar? ¿Y cómo restaurar? Bueno, creo que la, la primera pregunta ha quedado totalmente contestada por las intervenciones de la primera parte de este, de este seminario. O sea, ¿por qué? Pues porque es un conjunto emblemático, porque es una parte muy importante de la historia de la República en el, en el siglo XX, porque es una oportunidad para conseguir algo eh, muy, muy bueno. El para qué también, también ya el, 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 el alcalde este, levantó la mano y ya propuso que esto sea un centro cultural, que, que la prácticamente propuso también que la, el control o la propiedad del, del bien pasara a la, a la, a la ciudad, ¿verdad? y bueno pues, digo no, no cabe duda que se estaría pensando en en, una, en un elemento urbano importantísimo porque el área que tiene el área y la ubicación que tiene son realmente únicos, muy difíciles de encontrar en una zona tan valiosa como es esa parte de la, de la ciudad Entonces eso no puede quedar ahí como un lunar tiene que ser, algo como un, un foco, ¿verdad? Un foco. Y el cómo, bueno, el cómo ya el ingeniero Jiménez Pru dijo, eh, no lo dijo así porque no es, no, es, no es su lengua, pero casi dijo Dios proveerá. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, eh, el cómo, pues sí, sí se puede ver, el cómo y eso en lo que yo quisiera un poco insistir, ¿verdad? Bien, entonces. Desde luego, se percibe una voluntad de que las cosas sucedan, de que el conjunto se intervenga y de que sea un algo valioso para la ciudad. Pero les voy a decir una cosa, esas situaciones se enfrían. Entonces, hay que aprovechar para que no se enfríe, para que no haya un seminario como este dentro de de 10 años, está bien. Bien. Entonces vamos a la pregunta de para qué. ¿Para qué se intervendría el conjunto? Bueno, desde luego, lo que hubo aquí en esta en esta en estas sesiones, ¿para qué? Para que vuelva a soport, para que vuelva a ser el soporte de un conjunto de obras de arte que son de alguna manera únicas y muy relevantes para nuestra sociedad. Ese es el primer para qué, para recuperar la posibilidad de disfrutar de ese conjunto de obras de arte. El siguiente sería, desde luego, para crear un centro cultural. Ya después vamos a pespuntear en, la, en, en, en el en el asunto. O sea, ya vamos entrando a lo que sería el programa de lo que se va a llevar a, a, llevar a cabo. Un centro cultural, y bueno, casi después de haber visto las, las imágenes de los muebles y de toda esta cosa, pues también se antojaría que hubiera una especie de museo de sitio del Centro Scope, ¿verdad?, o sea, cómo se concibió, para qué se concibió, cómo se construyó, quiénes, quiénes participaron, los muebles, los famosos muebles. Les quiero decir que yo estuve una vez en la oficina del secretario, una vez, cuando era, cuando era secretario el arquitecto Ramírez Vázquez, que había sido, además, cercanísimo, cercanísimo a Carlos Lazo. Carlos Lazo. Eh, Ramírez Vázquez fue muy cercano a Carlos Lazo y cuando Ramírez Vázquez fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, su, tenía una oficina ya en, en Constituyentes, pero cuando se sentaba en ese escritorio teniendo enfrente el, el, el mapa de la Ciudad de México, que es un mapa que tiene la curvatura de la Tierra, o sea, es un mapa abombado y que se siente uno así, medio raro cuando, se, cuando, cuando está uno atrás de la oficina del, del secretario. no sentado en la silla del secretario, pero sí atrás de. bueno. entonces, sí merecería un museo de sitio. ¿eh? que parte del, del, del asunto fuera un museo de sitio. bien. ahora, la cuestión, ya ya el doctor meli no, nos dijo que sí se puede que sí se puede lograr la seguridad estructural, que sí se puede con la sabiduría que desarrolló el equipo en el que participó el, el doctor Meli con otros destacadísimos ingenieros y, y, y arquitectos. El, desde luego ya, ya habló de, de Enrique Tamés y Enrique Santoyo, el, el doctor Meli con Roberto Sánchez. Fernando López Carmona con Fernando Pineda, mis queridos maestros, y desarrollaron, desarrollaron una, una tecnología que ha sido el asombro, el asombro de ingenieros y arquitectos de otros lugares de, del mundo. Y esa tecnología la tienen dominada y están, desgraciadamente, han fallecido, eh, por lo menos la mitad de ellos. Pero están todavía los que siguen vivos y sus sucesores. ¿verdad? Ya no está López Carmona, pero está Agustín Hernández. Afortunadamente los dos ingenieros siguen vivos y activos. Y, este, y ya no está Santoyo, pero está Efraín Obando. En fin, se, se puede. Y se sabe cómo, y se pueden hacer números. Y aquí está CAV, Diseño e Ingeniería, que participaron en, en, que participaron en, en, las, en las obras de, de catedral, en fin, de que se puede, se puede re, se puede asegurar el edificio, se puede hacer, hacer que el edificio sea seguro. ¿Hasta dónde? Bueno, ahí hay que ver. ¿Hasta dónde pretendemos que se, que, se, que se conserven todos los soportes de los murales y hasta qué altura? Ya en una ocasión hubo que disminuir la altura del, del edificio. Tenemos el caso de otros edificios que ha habido que renunciar a la parte superior. Todos conocemos el caso de la Escuela Normal de Maestros de, de Pani, ¿verdad? Bien, entonces, el qué tanto, a qué aspiraríamos, qué aspiraríamos, cómo nos imaginaríamos, qué, qué parte recuperaríamos de, de esas, de, de esas eh, murales en su lugar. Eso es lo que hay que modular, porque necesitamos también saber de hasta dónde se podría, o sea, que sea. Una, una obra realizable, que sea algo que pueda ser económicamente viable. Bien, entonces hace falta, desde luego, un proyecto de conjunto, tener el programa, y en el programa también habría que definir, vamos a incluir otros edificios en el espacio nos va a pedir el gobierno de la ciudad que no solamente sean esos edificios, sino que en esos grandes estacionamientos pudiéramos tener otros elementos. Entonces, constituir un programa, ese programa para ese proyecto de conjunto y para hacer un plan maestro. Y seguramente, cuando tuviéramos ya definido ese programa para ese plan maestro, Habrá que hacer un concurso. Un concurso de, de ideas, un concurso de conjunto, como se hizo cuando se hizo el, 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 el proyecto del, del aeropuerto de Texcoco. Ustedes seguramente cuando se hizo el proyecto para el proyecto de, para Texcoco, verían que en el aeropuerto estaban expuestos los las maquetas de los finalistas. Bueno, algo así habría que, que hacer aquí. Un, un concurso para ese proyecto de conjunto, proyecto en el que tendrían que participar ingenieros, arquitectos, artistas plásticos y restauradores. ¿verdad? Varios equipos para que haya varios proyectos. Y desde luego, pues tiene que haber un, un líder del proyecto, tiene que haber alguien que encabece ese proyecto que sería, desde luego, designado por las, por las autoridades. ¿verdad? Entonces, se hace ese concurso, se selecciona el proyecto, se, hacen, se, se determinan las etapas, se determinan eh, la, la forma de llevar a cabo la, la obra, y no va a ser una obra corta de, de, de poco tiempo. Ya nos manifestó el doctor Meli que sería cosa de varios años. Creo que la, la etapa de subexcavación e inyección de la catedral debe haber durado unos seis años. Sí, 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 más diez, más diez que seis. Bueno, eh, más o menos empezó la subexcavación en, eh, en el 95, ¿no? 94, 93, empezó ya la obra de subexcavación. Bueno, de, de 93 a, a 2001. Entonces fueron, fueron ocho. Ocho, ocho, ocho años. Aquí a lo mejor se podría reducir a la mitad, ya con la experiencia que se ha tenido. Pero yo creo que la, los trabajos de simplemente de la cimentación no podrían, no podrían ser de menos de tres años. Y luego los trabajos de, de, para la estructura y para la, preparar la cuestión de los, de los murales y demás, pues yo creo que. En forma realista, no podríamos pensar en algo de menos de unos seis y quizá más ocho que seis años. Pero bueno, estamos aquí reunidos para reflexionar, para reflexionar hacia dónde se va a caminar, para, para eh, mutuamente alentarnos a, a, a apoyar y a participar cada quien con sus ideas, con sus, desde su campo de, de, de trabajo, para que esto se logre, porque estamos convencidos de que el hecho de que el centro escop se convierta en un hito de la ciudad, en un hito digno de la ciudad y que la ciudad sea, vaya siendo digna de esos... Hitos, es algo que vale la pena. Muchas gracias. Le agradezco al doctor Javier Cortés Rocha este vislumbre del futuro, una de las tres palabras claves de nuestro foro. Eh, tengo que agregar y eh, junto con la coordinadora del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio, que orgullosamente el doctor Javier Cortés Rocha es miembro de nuestro seminario, al igual que por allá veo a Consuelo Macíbar, que debe de haber algunos otros, que por lo pronto hace un momento los había yo visto. Patti, por ahí está. Pati Díaz Calleros, en fin, eh, es parte de esta labor que desde hace mucho tiempo hemos venido llevando en este seminario y nos enorgullece no solo haber colaborado con el doctor Relato González Melo, que obviamente también es parte de este seminario en, esta, en este evento. Y eh, Lourdes Cruz también ha participado en este seminario. Y es eh, importante tenerla hoy aquí porque por una parte es la representante, viene como representante de el eh, arquitecto Masari, director de la Facultad de Arquitectura, pero también con un valor agregado que ella es quien coordina el archivo de arquitectos mexicanos que tiene la Facultad de Arquitectura, con una riqueza documental extraordinaria y un acceso a todo mundo también, que es algo que debemos de aplaudirle. Y entonces acabamos de ver el futuro y con ella volveremos un poco hacia el pasado. Adelante, Lourdes. Muchas gracias. Así es. Eh, confieso que mi... Eh, mi participación es nostálgica, nos iremos al pasado y antes de empezar agradezco al doctor Renato y a la doctora Luis Noel el haberme invitado a participar. Voy a coordinarme porque tengo que ver... Ahí está. Bueno. No pasa. Espérate, creo que ahí viene. Algo pasa. Algo pasa o no pasa. pasa? Que no pasa. pasa? No pasa. Con, con estas luchas, pero no avanza. En lo que me pueden poner la presentación, eh, me da mucho gusto saber que, el, que los alumnos que estuvieron yendo al archivo ¿no? de arquitectos mexicanos a rescatar todo el material, todo el material que teníamos de la, del centro Scop. Eh, pasó a formar parte del archivo que Renato está, digamos, coordinando, ¿no? el gran archivo del SCOP, eh, a propósito del Museo de sí, Sitio, ¿no? que está proponiendo el doctor Cortés Rocha. Eh, y bueno, el entusiasmo eh, de los chicos descubriendo los escritorios y el mobiliario de diseño industrial fue este, fue algo que me llamó mucho la atención al igual que los chicos de historia no dos enfoques totalmente distintos ya, Acá. ¿Ya? perfecto bueno pues entonces comenzaré por qué el archivo de Augusto Pérez Palacios y el Centro SCOPE una de las Cualidades del arquitecto Augusto Pérez Palacios fue que era un excelente fotógrafo, por lo que el material fotográfico, entre otras cosas, de su archivo es invaluable. Tal es el caso del Estadio Olímpico Universitario del cual fue coautor junto con Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo y del conjunto SCOP junto con Carlos Lazo y Raúl Cacho. Murió el 9 de agosto del 2002 a los 93 años de edad. Y tiempo después, en marzo del 2003, su esposa y su hija donaron a la UNAM, bajo la custodia de la facultad, concretamente en el, en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, del cual soy la coordinadora, todo su archivo, planos, fotos, documentos. Es un material riquísimo. ¿Para qué sirve un archivo de arquitectura, en este caso concretamente el fondo de Augusto Pérez Palacios? Es, sirve para muchísimas cosas, pero nos ayuda a comprender el pasado y lograr su reconstrucción. Conocer el pasado ayuda a comprender este presente. Eh, nos sirve para desmitificar situaciones en torno a las obras arquitectónicas, como en este caso analizar la crítica a través del tiempo, conocer el edificio en cuestión, en este caso el Scope, su proceso creativo, su construcción, su proceso de construcción, sus materiales, etcétera. Mi primer acercamiento al conjunto Scope fue en el 2005, cuando se comunicaron conmigo algunos empleados de esta dependencia para conocer qué material teníamos de este edificio ya que querían hacer una exposición fotográfica en el vestíbulo principal, porque se iba a llevar a cabo la presentación de un libro sobre Carlos Lazo de la doctora Yolanda Bravo Saldaña. Quedé sorprendida cuando me enteré que no encontraban el archivo en ese momento. Ahora ya sabemos dónde está. Eh, los empleados me visitaron y eh, llevaron parte del material del escop para hacer esta presentación. Ellos en aquel momento pensaban que se había perdido en el sismo de 1985. Fue así que en ese momento, ¿no? nos dimos cuenta que el fondo de Augusto Pérez Palacio se convertía en un material invaluable para esta dependencia y para la historia de la arquitectura mexicana. A mediados del siglo XX, como ustedes saben, La era un aparato burocrático e inconexo que incrementaba su ineficiencia, decían, debido a la dispersión de las dependencias secundarias que rentaban edificios por diversas partes de la ciudad, lo que mermaba considerablemente el presupuesto de esta secretaría. Esta ineficiencia, según mencionaron los autores, se incrementaba por el hacinamiento que había en la oficina central en aquel magnífico edificio porfiriano. Ante esta problemática se hacía de primordial importancia la creación de un gran centro que liquidara la dispersión, agrupara esfuerzos y coordinara en el mismo terreno las diferentes actividades del personal y reflejara la nueva política nacional de las comunicaciones. De esta manera surgió el... Nuevo conjunto del del Scope. Cuando Carlos Lazo ocupó el cargo como secretario de Estado, sabía la premura que existía para albergar y agrupar convenientemente a esta dependencia. Seguramente la presión política era muy fuerte. Siendo un hombre práctico, decidió que el lugar idóneo, no sin haber analizado otros emplazamientos, sería en la colonia narbarta Lugar estratégico en la ciudad y fuera del centro histórico. ¿De qué se trataba? Era un predio de aproximadamente 90 mil metros cuadrados del Instituto Mexicano del Seguro Social que contenía un edificio inconcluso y prácticamente abandonado, originalmente destinado para funcionar como hospital de zona, mismo que, como ya se sabe, por diversos motivos, principalmente decían en ese entonces la carencia de dinero de esta institución, no se concluyó. Augusto Pérez Palacios, en la revista Espacios, comentó, el arquitecto Lazo, en varias oportunidades, antes de ser secretario de Estado, en su calidad de presidente de diversas comisiones técnicas y como oficial mayor de la Secretaría de Bienes Nacionales, había tenido ocasión de proyectar posibles aprovechamientos de esta estructura. Y de los terrenos de la Narvarte durante los años que median entre 46 y 52. Fue así como desechó progresivamente diferentes partidos proyectados para un multifamiliar, para el Archivo General de la Nación, para la Biblioteca Nacional y por último para el periódico El Nacional y para el Diario Oficial. Todos se abandonaron porque la estructura y la cimentación. Tenían un escaso límite de resistencia y no podían ser adaptadas a cargas de cierta importancia o consideración. Fue así que se inició el trueque o permuta entre el IMS y la Secretaría de Comunicaciones entre dos terrenos con cimentaciones y estructuras inconclusas. Veamos el que tenía el SCOP en la avenida Insurgentes. En el fondo, de Enrique de la Mora, es la maravilla de tener 24 acervos porque la información se entrecruza. En el fondo de Enrique de la Mora, la doctora Elisa Drago, estudiando a este arquitecto y atando cabos, encontró un proyecto imaginario muy ambicioso en este lugar. Era una propuesta que el arquitecto de la Mora realizó como un ejercicio proyectual, después de que lo liquidaron a raíz de la permuta. Es decir, estaba construyendo bajo la dirección estructural del ingeniero Leonardo Sebar las oficinas de las COP en el terreno marcado con la flecha en rojo, mismo que quedó truncado por la permuta. Es donde se levanta el edificio de insurgentes 3.000. No sabemos nada de este proyecto. Al parecer se estaba iniciando la construcción de este edificio, como lo indica la carta que les muestro. Bueno, no se ve nada, pero ahí está la carta del arquitecto Álvaro Aburto, jefe del Departamento de Obras Públicas en aquel momento, dirigida a Enrique de la Mora en donde le pide le dé al Lins todo, todos los datos y planos de este edificio. ¿Qué pasó después con esta obra? Es tema de otra investigación. En el mismo archivo de Enrique de la Mora está el dictamen valuatorio del terreno y cimentación flotante del edificio en insurgentes, pero también el del terreno de la Narvarte. Leo a continuación. Con objeto de fijar los términos de una permuta, que en un principio ha sido autorizada por el señor presidente de la República, es necesario valorizar, por una parte, el terreno delimitado con líneas rojas en el plano anexo ubicado en la avenida Niño de Perdido, etcétera, y por la otra, el predio del Escopo, constituido por la manzana delimitada por la avenida Insurgentes y calle de Zacatecas, Medellín y Querétaro. En el primero, en la colonia Narvarte, habrán que valorizarse igualmente las obras de cimentación, las estructuras y los almacenes construidos en el terreno del Seguro Social con deducción del demérito resultante del movimiento del terreno que ha perjudicado en cierta medida obras de cimentación. Concluida la permuta, se iniciaron en el predio de la las oficinas del ESCOP, retomando la estructura de aquel hospital inconcluso. En el archivo de Augusto Pérez Palacios existen varios croquis de las propuestas para adaptar esta estructura a su nueva función la cual no sería tan complicado ya que la planta libre lo permitiría. Los arquitectos sabían los inconvenientes y deficiencias del terreno, de la cimentación y de la estructura, que tenía un escaso límite de resistencia y no podían soportar cargas considerables. Esto se solucionaría, y está por escrito, mencionaron los arquitectos, propiciando amplias circulaciones que se lograrían por la compra de mobiliario especial, modular y moderno, y llevando los archivos a un local aparte del edificio, y colocando la mayoría de las subdivisiones interiores con canceles metálicos. El costo de la recimentación y el refuerzo de la estructura serían compensados por el ahorro del pago de los alquileres de los diversos locales que ocupaban las dependencias del Escop. Así, en tan solo 14 meses de construcción, entre 53 y 54, se terminaron los 92.572 metros cuadrados de construcción, distribuidos en los diversos volúmenes que conforman el conjunto. Tres cuerpos diferenciados reunían en forma particular las actividades. Realizadas en el SCOPE, la planeación, la construcción y la operación. Numerosas oficinas, almacenes, salas de juntas, laboratorios, auditorios, áreas de investigación, cafeterías, etcétera, se articulaban a través de las circulaciones verticales y horizontales distribuidas estratégicamente. El principal objetivo era que el edificio tuviera un óptimo funcionamiento un buen soleamiento y una correcta iluminación a través de las grandes superficies de cristal y que al interior estuviera presente la naturaleza con jardineras y macetas bien distribuidas. Debía representar, decían los arquitectos, la nueva arquitectura mexicana. Cuatro accesos facilitaban el tránsito y la distribución eficaz del público y de los 6.000 empleados que iban a trabajar en este lugar. Sin embargo, la plaza principal enfatizaba su jerarquía, como ya saben, por la presencia de una gran escultura y una fuente. Los interiores eran sobrios y diseñados sin elementos innecesarios. Los materiales aparentes y fáciles de limpiar no debían precisar restauraciones frecuentes. El edificio debía mostrar los ideales de la institución, pero sin duda lo que caracteriza y enfatiza la presencia en la ciudad de este conjunto son sus edificios cubiertos de murales. En ese sentido, los arquitectos de esta obra propusieron que el edificio tuviera una gran influencia educadora en el ámbito social que se lograría a través del mensaje expresado en los 6.000 metros cuadrados de murales de piedras de las distintas regiones del país. Por esta razón, afirmaban que la SCOP tenía que simbolizar la nueva arquitectura mexicana debía ser la conjunción de técnica y plástica arquitectónica. El 14 de marzo de 1979. Fue el terremoto en la Ciudad de México que destruyó las instalaciones de la universidad, bueno, parte de las instalaciones de la Universidad Iberoamericana ubicada en la colonia campestre Churubusco. Al poco tiempo, en el mes de abril, el arquitecto Augusto Pérez Palacios recomendó la descentralización de esta institución y el acondicionamiento de este edificio como alojamiento turístico palabras que le escribió en una carta al director de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Cito. Termino recomendándole cuidado especial en una zona del centro SCOP, pues fue aprovechada una estructura vieja y mal conservada hace ya un cuarto de siglo. Cuidado con los efectos de otro sismo. Hay peligro. Sé que seleccionará usted lo conveniente y se despide atentamente su compañero de muchos años de cuidados urbanísticos e interés nacional. Ahora nos preguntamos: ¿qué fue realmente lo que ocasionó el abandono del proyecto del hospital? ¿Por qué el ins hizo la permuta de un predio con una estructura dudosa? ¿Subestimaron los arquitectos las consecuencias de hacer un edificio gubernamental en este lugar? ¿O realmente, y eso eh, quiero pensar, que sus propuestas de materiales y mobiliario ligero, ubicar los archivos en otro edificio, serían suficientes para solventar los posibles riesgos? El tiempo nos ha dado la respuesta. Con el paso de los años, aquellas advertencias o exhortaciones de los arquitectos se diluyeron, se olvidaron, se minimizaron. En 1979, Augusto Pérez Palacios no fue escuchado. Se desdeñaron las inquietudes de un arquitecto y además eh, calculista de 76 años que sabía el mal uso que de aquel edificio se estaba haciendo. Murió en el 2002 a los 93 años de edad y no tenemos en el archivo ningún documento después del sismo de 85. Seguramente fue un acontecimiento devastador para él, una batalla perdida, pero nos dejó su archivo y con él está contribuyendo al proyecto para salvar este patrimonio invaluable. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lourdes Cruz. Realmente aprendimos muchísimas cosas eh, con, esta, con esta presentación. Y ahora vamos a pasar del otro lado de la mesa, no por ello menos importante, con una serie de presencias importantes que tenemos con nosotros. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Guillermina Guadarrama del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIRIAP, pero que además encabeza el grupo, aquí lo tengo, el grupo. Iniciativa Ciudadana en Defensa del Patrimonio Artístico del Centro SCOP. Eh, resulta muy interesante y a mí me parece eh, importante para el tema que estamos tratando que alguien que trabaja del diario en temas de las artes, también esté ligada con esta iniciativa ciudadana y con uno de los grupos que se han formado de habitantes, como ya se dijo en la mañana y hemos vuelto a decir ahora, de habitantes de esa zona que eh, están muy interesados y creo que con toda la razón para... Eh, salvaguardar algo que es parte del patrimonio, no solo de los mexicanos, sino en particular de esa zona de la ciudad. También está con ella Jesús Vega, que es parte de esta iniciativa. Les paso entonces la palabra a ellos. Pues muchas gracias al doctor González Mello por este espacio. Parece que, como decía el arquitecto Rocha, los astros se confluyen porque el instituto y él creo que junto con nosotros ha hecho una actividad un tanto paralela, claro, con sus alumnos y de una manera más académica pero cuando nos reunimos eh, para platicar del asunto, él nos decía, ah, bueno, yo ya vi esto, pues nosotros también, ya vimos otro, pues nosotros también, entonces íbamos como en caminos paralelos y qué bueno que se, que se forma esto a parte académica, porque es importante estos elementos para que se pueda hacer esta opción que todo el mundo pide, que ya no queremos más construcciones ni más eh, malls en la ciudad, que ya basta, y que ese espacio, pues, nos estaba preocupando. Es más, Jesús Ismael Vega es un estudiante de biología que se dedicó a buscar a todos los maestros, a todos los muralistas vivos para hacer, empezar a hacer lo que él llama manifiesto, del cual después él va a hablar un poco, pero eh, y que mmm, se topó con alguien como yo que no me gusta andarme moviendo por la ciudad y andar eh, tratando de defender el patrimonio. Y bueno, después nos fuimos juntando un, un grupito, un, pe un pequeño grupo, que todos, mucho, mucha gente más sabe de esta actividad, pero digamos que los activos somos. Sí quiero mencionarlos porque su participación ha sido muy importante en esta iniciativa. Aparte de Jesús Vega, está Juan Bautista Rojo, está el hijo de, de Jorge Best, uno de los autores que se llama Leopoldo Best. Laura González Matute, está nuestra querida compañera Lucila Roset, están también incluidos, gracias a, a Jesús, los maestros Guillermo Monroy, Héctor Cruz y Arturo Estrada en esta actividad. Y bueno, de vez en cuando se aparece un muralista eh, tal vez menos conocido que se llama Ordeos Totero y otros más que están con nosotros. En algunos momentos pueden ir y en otros no. Y en esta ocasión, bueno, pues nada más estamos tres miembros del grupo aquí presentes. Entonces, el, como mi objeto de estudio, mi sujeto de estudio es el muralismo, evidentemente la preocupación de lo que iba a pasar y después de las noticias que decían que se iba a pasar un, nada más el mural de O'Gorman al nuevo aeropuerto, pues sí nos inquietó. Y todavía no venían las elecciones, no sabíamos qué iba a pasar y era algo que nos estaba urgiendo eh, de establecer contacto con las diversas autoridades las mismas de nuestro de mi instituto que es el Instituto Nacional de Bellas Artes las cuales quiero decirle que todas y cada uno se portaron de una manera muy amable atenta dándonos toda la eh, información que requeríamos Javier Guzmán decía tranquilos todo se va a recuperar pero bueno una cosa es el ideal y la otra cosa era aterrizar y nos recibieron dos veces de hecho él… Está aquí Ernesto, está Dolores, este directora de arquitectura en ese entonces, que nos establecieron el contacto con la SCT. De todas maneras, nosotros ya habíamos establecido un contacto con el oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para decirles: no se puede mover, no se puede desvincular un emblema de la ciudad, sobre todo pensando, como les decía, en que esos 90 mil metros y era algo que sucedía constantemente pues venderlos para hacerlos un centro comercial hacer cualquier cosa o después fraccionarlos y la ciudad ya no aguanta más como todos sabemos y necesitamos esos espacios verdes eh, todos no, eh, incluso llegamos a la Cámara de Diputados a la Cámara local también para buscar apoyos entre los diversos eh, políticos del momento y ya después cuando ya habían tomado eh, posesión de la nueva, las nuevas cámaras de diputados, pues se nos hacía como que era importante decirles, además de, de decirles, no es el predio, es la obra artística, es la obra arquitectónica, es un todo. Bueno, eh, pues nosotros sabemos, como ya lo han mencionado el arquitecto y el ingeniero, el suelo de ahí no es muy bueno. El suelo de ahí, ya la doctora Cruz eh, nos ha comentado esto de eh, espantanoso. En un video que hizo Leopoldo Best, porque el hijo del maestro Jorge Best es cineasta, en un video que hizo él, hay unas entrevistas que le hace a eh, Chávez Morado y al mismo Jorge Best, donde Chávez Morado narra que cuando llegó a esa zona, toda, ya estaba el hospital abandonado, ya habían hecho el intercambio, entonces tenían que ir a ver cómo estaba el edificio, encuentra que todavía había garzas y había zona pantanosa. Y había, o sea, el, el predio no era, pero en ese entonces yo creo que no se pensaba, se pensaba en que rellenando se solucionaban los asuntos, ¿no? Entonces, eh, el maestro Chávez Morado decía, bueno, es que nos contaron, y no sé qué tan cierto sea, porque como historiador uno tiene que tener la certeza del documento, pero decía, es que nosotros vimos que lo que tenían eran cimentación de, de, de bloques de madera, que con la humedad pues se pueden, hacer, se van. Lo nivelaron, sí lograron nivelarlo, pero pues en el 85 sucedió lo que sucedió: vino la, la, la restauración en la cual, igual que la construcción que estuvo el taller de artesanos, junto con el taller de artes plásticas, que es integración plástica, perdón, que es importante mencionar. Que por un lado está O'Gorman con algunos grupos de alumnos porque ellos están haciendo ese experimento desde como los fines de los 40 de el mosaico de piedra natural de color que solo en México existe la, esa cantidad de, de colorido, de paleta de color. Y por otro está el taller de integración plástica que funda Chávez Morado con apoyo de Fernando Gamboa y también con apoyo de Ramírez Vázquez, que era el jefe de edificios de la Secretaría de Educación Pública. Él es el que le da la parte de la ciudadela. Y ahí es donde el taller de artesanos del SCOP, en estas fotos maravillosas que vimos, ahí están ha haciendo ellos estos mosaicos. ¿no? Y después, para la reconstrucción sucede lo mismo. No hay un taller de artesanos, pero sí tienen que contratar a una serie de, de, de personajes de, de, de um, artesanos para que vuelvan a ser aquellos... Hay parte rehecha. Aquellos que sí se rompieron, porque si ustedes ven las fotos del 85 que están en internet, pues hay una, un desplome tremendo. Hay que volverlos a hacer y se tienen que auxiliar. Para, simplemente para los murales, para, para volverlos a poner, digamos, en, en valor, fueron muchos años de reconstrucción. En esta ocasión, afortunadamente, los murales no tuvieron daño. Eso nos decía Javier y no le creíamos. El doctor Guzmán que está aquí presente. Sin embargo, tuvimos la fortuna de que la empresa Cap, que está aquí el ingeniero y aquí está Liliana, nos dieran acceso para que viéramos los murales y viéramos que sí están completos. O sea, hubo algunas pérdidas de pieza, no se puede dar una totalidad de que no, pero era mínima comparación de lo que sucedió en el 85. ¿Por qué fue la diferencia? O el sismo igual atacó a muchos edificios que no lo habían hecho. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, lo que pasa es que para la reconstrucción del 85, según el mismo video y las evidencias de los vecinos, que el mismo decía el maestro Jorge Vez, que estuvo a cargo de la reconstrucción de, de los mosaicos, decía que un ingeniero que parecía que trabajaba en la Scope, dio esta idea de crear estas eh, estructuras metálicas exentas del muro para colocarlos ahí y restarles peso. Y después subimos al. al, al nos, nos llevaron al cielo. Llegamos al, a la, a la, techo. al techo y están las estructuras metálicas sosteniendo la parte de la fachada. O sea, no había peso ya para que los mosaicos, los murales se cayeran. Esa es una ventaja. Lo que pasó fue que se volvió a hundir la parte del edificio que siempre ha tenido un problema. Entonces ahí lo que tienen que hacer es eh, meterle, eh, pues volverlos a rellenar los, los cimientos, pero lo que nos decía el, el oficial mayor de, de, de la secretaría, decía actualmente y ya casi para irse y además ya sabiendo que no había ganado su partido, pues no le importaba, ¿no? Entonces nos dio una cantidad que no sabemos si sea real o no pero nos decía que le costaba 2.400 millones de pesos hacer recimentar, nada más la pura recimentación. Que lo habían pedido Hacienda, Hacienda pide costo-beneficio, y como no había un beneficio o ellos no lo veían en ese momento, pues lo negó. ¿no? Entonces, eh, hay, ahí hay un problema que nos hizo ver el maestro Leopoldo Best. Y el día que estuvimos con las autoridades de Limba, le dijeron: Bueno, todo ese conocimiento tiene que saberlo la empresa, la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo sumaron al equipo eh, de Limba, el, eh, con el director de Restauración y el subdirector y la directora de, de Arquitectura, para hacer la revisión que hacían cada semana de a ver cómo estaba. O sea, sí es importante mencionar. Que el INBA estuvo presente desde el principio, pero el problema son también los recursos y a quién contrataba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el trabajo. El doctor Guzmán decía: Ellos tienen, CAP tiene el, eh, los elementos mecánicos suficientes para hacerlo. Y estuvieron tan pendientes que sabían perfectamente que del quinto piso para abajo están casados los mosaicos con el edificio y si se retiran se rompen, o sea, los otros se pudieron retirar porque se cayeron y entonces se, se, re, se rehicieron gran parte para que se, esa belleza de edificios pues continuara, ¿no? Pues hasta ahí se quedó, eh, se pensaba, el mismo ingeniero que está aquí presente nos decía, y a lo mejor estoy tomando parte de lo que iba a decir Liliana, no hay daño estructural en el edificio, hay eh, hundimientos. Ese es el grave problema. Entonces, bueno, nosotros en, en todos estos, ya, ya voy a terminar para darle la palabra aquí a, a Jesús, que es un muchacho muy inquieto. Ahí conocimos a otros, a unos vecinos. Había varios grupos interesados en qué va a pasar con esto. Y sí es importante decir que todos los vecinos están en contra de que se ocupe y que se venda, que se haga un centro cultural, unos decían, y otros, los que están viviendo y que están aquí presentes, decían: Nosotros lo que queremos es un parque cultural. ¿Por qué parque? Porque necesitamos un pulmón en esta área, lo que decía Tabuada. No hay aquí un área eh, verde, o sea sí hay, pero no hay no es suficiente, hay más cemento que, que área verde. Necesitamos esta área verde eh, y otro vecino decía también lo que necesitamos es que sí parque cultural, pero también un lugar donde haya talleres y un lugar donde haya talleres de captación de agua pluvial, que es bien importante y muy ecológica y creo que yo yo creo que es muy muy eh, para la ciudad y para su zona, es muy importante. Nosotros, yo no vivo cerca, <laughs> yo lo, dije que el interés había sido a partir de mi, mi, mi sujeto de estudio, que es el muralismo, pero eh, pues eh, aparte también hicimos una serie de manifestaciones para dar, para hacer escándalo en los medios de comunicación y bueno, finalmente nos enlazamos con, con Renato González Mello para que... Pues si vamos a trabajar por algo que haya más fuerza, haya una unidad y que, y que se luche por eso y por eso la necesidad de incorporar a los vecinos también en esta, en esta lucha de tener un espacio, eh, los vecinos están ahí atrás, <laughs> un espacio para ellos, para la ciudad, cultural, el rescate de los murales y un área ecológica. Creo que es todo y le paso cinco minutos aquí a, a Jesús, el inquieto muchacho. agregar, estamos un poco ya sobre el tiempo, eh, todavía nos falta una ponencia que creo que es, o una presentación que creo que es muy importante, si sí, agradecemos por favor sus palabras y tratemos de cerrar, también les pido a todos ustedes benevolencia, comenzamos un cuarto de hora tarde, creo que eso es lo que vamos a terminar tarde. Adelante. Sabia virtud de conocer el tiempo, dijo el maestro Renato Leduc. Eh, esperemos que en este caso sí se cumpla. <laughs> eh, bueno, creo que todo lo que hemos visto el día de hoy que hemos escuchado contrasta increíblemente con el panorama que había hace exactamente un año por estas fechas, cuando estaba en, en su auge la polémica del aeropuerto y cuando también empezó a circular la noticia del, del proyecto y de la exposición en una galería de Tacubaya. de del proyecto de traslado, no independientemente de los bemoles y de, y, y de las situaciones dadas, no. Eh, en este sentido, nosotros, como iniciativa ciudadana, eh, estamos alegres, estamos eh, verdaderamente emocionados por ver toda esta sinergia que se ha generado aquí, por ver el interés de todas las autoridades y de todas las, las partes involucradas. y obviamente, Estamos en la mejor disposición de cooperar con toda la esfera. De hecho, esta iniciativa, como dijo la maestra Guillermina, surgió en parte eh, no solo a través del contacto de los maestros supervivientes, sino también del acercamiento con otras personas de la, de la cultura, del ámbito cultural, intelectual y académico de, del país. Esto en, remembra, en, remem, en remembranza de los tiempos añorados del Sotpe, del Alear, del ANDA, cuando toda la esfera intelectual del país se unía para defender una causa independientemente de lo que fuera. Este es el, el, el objetivo que se tiene que buscar a partir de este momento, con las declaraciones que ya se han dado en las distintas mesas, con el trabajo que se han hecho en todos los, los distintos frentes, hacer, como dice el mural del canto a la patria una unidad nacional para sentar un precedente. Un precedente que si se hace bien, si se hace en forma transparente, en forma transdisciplinaria y multidisciplinaria, podría sentar verdaderamente un ejemplo para el mundo que digo, tu proporción, Gardé, podría, podría ser equiparable quizás a, a los esfuerzos que hizo la UNESCO a principios de los 60 para el traslado de los templos del Alto Egipto por causa del embalse del lago Nasser. Eh, re, eh, para, para ir concretando un poco la situación, bueno, hay que decir que en los últimos meses hemos seguido un camino de, de oficios, un camino de peticiones a las distintas instancias. Eh, incluso el 27 de diciembre enviamos una carta al señor presidente eh, para solicitar, entre otras cosas, lo que ya se ha discutido: que el espacio sea antes que nada declarado como monumento artístico patrimonio de la nación, para dar una certeza jurídica y una protección a todo el conjunto, a toda la idea de integración y a, toda la, 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 a todo el patrimonio también escultórico que hay ahí imbuido, ¿no? Eh, aparte de, de, esa, de, de esa situación, concordamos y también propugnamos, porque verdaderamente se ha dicho, y como lo han dicho los, los ponentes también de esta mesa, que se haga un espacio público, un espacio eh, cultural, que al mismo tiempo sea un espacio, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, verde, un espacio, un pulmón a la ciudad que tenga ingeniería eh, para la captación eh, de agua, que eso... De una u otra forma puede contribuir a, a, a mejorar el estado de la mecánica de suelo de la zona. Como ustedes saben, si pasan por ahí, los edificios no quedaron muy bien en toda la, la Narvarte a causa de este sismo y, obviamente, a causa de la sobreexplotación eh, que en los últimos años se ha hecho de los mantos acuíferos. Eh, un espacio para, 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 para la cultura, un espacio para distintas manifestaciones. Eh, para nuevas manifestaciones muralísticas inclusive, y hablando un poco a, a nombre de mi gremio, quizás ya en un, en un ideario muy, muy bonito, que esperemos que, como dijo el ingeniero Jiménez Espru, pueda concretarse con, con ese optimismo que se vio, incluso podría contribuir a, a, a por ejemplo, como una especie de, de, de isla para aves migratorias, aprovechando eh, la arbolada que pudiese haber en ese terreno eh, magnífico, ¿no? Como ya también dijo la maestra Guillermina contamos acá atrás con la presencia del, del licenciado doctor Lozano, del licenciado Fernando Guzmán, de Alicia Rodríguez, de Armando Padilla, que son miembros de la, de la Junta Vecinal de la Unidad Narvarte, quienes se han, muestro, tam, se han mostrado perdón, también dispuestos al diálogo, hemos tenido un acercamiento muy fructífero y ejemplifica el camino que debe de seguirse a partir de ahora, un camino horizontal en un sentido social, en donde tanto las instituciones culturales como esta nuestra, Alma Mater, como también eh, la zona de la vecindad, la zona eh, urbanística de la ciudad, estudiantes, artistas, eh, ingenieros, arquitectos, eh, etcétera, etcétera, contribuyan a realizar una obra de gran trascendencia, una obra de gran trascendencia y continuar de esta forma con esa misma idea de integración plástica, aunque esta sería una integración todavía más decantada y una integración más próxima al espíritu, eh, que por ejemplo manifestaba el maestro Siqueiros en sus, en sus múltiples este, alocuciones y, y escritos. ¿no? Un arte completo, un arte integral, no una parte del arte, no una faceta del problema del arte y del problema y los problemas que experimentará nuestra ciudad y el planeta en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo en atención a, a la brevedad. Muchísimas mm. gracias, porque es para nosotros muy interesante y en el seminario y en los trabajos que hemos hecho en este subseminario, podemos decir, coordinado por el doctor González Melo, eh, de escuchar las diversas voces. Eh, le voy a pasar la palabra a la licenciada Olvera. Ella nos hablará definitivamente del presente, de qué está pasando en este momento eh, con todo este trabajo que está haciendo eh, la empresa CAV en cuanto a restauración, en cuanto a estos trabajos. ¿Qué se están haciendo? Gracias, gracias doctora. Muchas gracias por invitarnos, Renato, gracias. Eh, no sé quién me va a pasar mi ponencia. Ok. Bueno, en lo que aparece les voy platicando porque pues, ya tenemos muy poquito tiempo. Eh, nosotros empezamos con esto el año pasado a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como, como resultado de una licitación, se nos llamaron y pues el, el asunto era desmontar los murales, aunque todavía no se sabía, creo que como todavía tampoco se sabe qué va a pasar con el edificio, pero pues en medio de toda esta controversia de que se podían ir a, al aeropuerto a que los pisaran, ¿no? Entonces, pues eso hizo todo sumamente complicado. ¿Te eh, la paso aquí o.? Como quieras. ¿Me ayudas? O, ¿O me cambio? Como tú quieras. Bueno, si ¿sí ¿me la pasas? Muchas gracias. Ah, me paso. Okay. Ah, ok. Bueno, la, sí, pon la, pon la primera. Eh, yo les voy a hablar de puros aspectos técnicos, porque pues, esa es nuestra función. Eh, ¿La pasas? ¿No, no avanza? Ah, la que sigue son un montón de diapositivas las que traigo, entonces me las voy a ir así súper rápido porque ya todo se ha dicho aquí. La que sigue. Problemas que tiene el edificio, los desplomes, como ya se dijo aquí, eh, los que son resultado del sismo, pues son fisuras y cosas que no, no es que el edificio se vaya a caer. ¿no? La que sigue. La que sigue. Eh, una cosa importante de este proyecto es que nos permitió acercarnos mucho a los murales y, resultado de eso, pues tenemos un informe de ya llevamos 14 carpetas bastante chonchas, con mucha información que va a ser muy útil para las decisiones que se tengan que tomar en adelante sobre este predio y sobre todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de anclaje ya mencionó aquí la doctora noel pues que el intento de integración plástica sin duda el resultado se dio pero llevarlo a cabo fue tortuoso no para los mismos artistas se puede leer en la autobiografía de o'gorman que se quejaron de que ellos no sintieron la integración que el edificio no estaba preparado para recibir murales y tuvieron que hacer cosas extras y me parece que también no acabaron en muy buenos términos O'Gorman con Chávez Morado. Y, pero qué es lo importante de esto, además del chisme, que esto se puede ver, se puede ver físicamente en los sistemas de anclaje. Tanto O'Gorman como Chávez Morado tuvieron que idearse por separado una forma de adosar estos paneles. Eh, los anclajes ideados por O'Gorman son mucho más útiles, o sea, los paneles ahorita están más seguros. Chávez Morado le batalló un montón, no era arquitecto, era artista, o Gorman sí era arquitecto, y se ve que Gorman no lo quiso ayudar. ¿no? Eh, bueno, esa es, ese es mi, mi, mi personal conclusión. Yo no, yo soy restauradora, no soy historiadora y no tengo el documento, pero se ve. Eh, no voy a entrar en detalles, es mucha técnica, solo comentarles esta información que es, yo creo que es muy útil. ¿no? ¿Me puedes pasar la que sigue? Eh, los sistemas de anclaje nada más rápido general se dividen en los originales que se dividen en los de Chávez Morado y los de O'Gorman y los de después del sismo ya nos mencionaba la, la doctora Germina que se creó se creó este nuevo sistema con ahí está en la de la izquierda lo que ella mencionaba de los paneles ya adosados con una retícula de metal eh, no hay edificio atrás es nada más la vista no la que sigue. El estado de conservación de los murales, la que sigue. Los murales no están en buen estado, no es consecuencia del sismo, el sismo lo vino a agravar, pero también ya se mencionó aquí que había ya un proyecto de restauración, me parece que 2016 fue el último intento, ¿no? 2017. O sea, si el sismo no nos hubiera sorprendido, seguramente ya estarían... Exacto. Ya, ya, probablemente ya estarían restaurándose, ¿no? No sé si ya se hubieran concluido porque es masivo esto. Los, los problemas principales serían, yo creo que sobre todo los vidrios no se adhieren bien. O Gorman utilizó puras piedras, Chávez Morado incluyó vidrios pero no se, no se pegan. Y diario, diario, diario era recoger vidrios, sobre todo los azules. Los azules tienen esta característica en cualquier técnica, ¿no? Los que saben, este, Elsa no me dejará mentir, en cualquier técnica, en la pintura mural, en los suelos, donde sea azules y verdes, siempre se nos van. Y en este caso, igual. Eh, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, estos son un poco de los deterioros que encontramos y que pues sí son preocupantes. A lo mejor no tienen que ver con toda esta problemática ya que nos trae hoy aquí, pero pues son los problemas que los murales ya tenían desde antes con sismo o sin sismo. ¿La que sigue? Eh, hicimos un proceso de registro eh, muy minucioso por muchas razones, porque así nos lo exigía el contrato, pero también pues porque sabemos la importancia de esto. Invitamos al, al ANSIC. Y toda esta información que les voy a platicar ahorita ya está en el ANSIC. Nosotros la complementamos con nuestra, con nuestra experiencia de campo. La que sigue. Eh, se hicieron los exámenes propios para la petrografía y propios para los vidrios. Y además, la que sigue. Hicimos un... Bueno, esto es, esto es un poco las tablas que se generaron con... Con los resultados que nos dio el ANSIC, ahí tenemos tres columnas, ANSIC, bibliografía, porque el propio Gorman más o menos dice de dónde se trajo su material, e inclusive comparándolo con lo que se hizo en CEU, tenemos información. La tercera columna es una aportación nuestra, con nuestro cantero que tiene 30 años con nosotros trabajando, y bueno, le atinó 9 de 10, ¿no? de la, así veía la piedra, y ah, esta viene de Durango, ¿Sí? y pues sí. Según lo que tenemos en esa tabla, no hay información este, en las bases de datos para que pudiéramos comparar directamente ya con las canteras mexicanas, ¿no? Ese es el trabajo que falta hacer. La que sigue. Eh, las tablas que se generaron se llevaron, pues imagínense, mil metros cuadrados de pintura mural, o sea, la verdad es que fue un mundo de información, ¿no? En balde tenemos un montón de carpetas. Eh, esta información está en la UNAM. Pero eh, también va a estar, ya casi acabamos de imprimir, esto, en, en, en el Centro PAM, y va a estar una copia también en el Indavin, que bueno, por lo que he escuchado en esta mesa y que no está el Indavin, <laughs> sí. más bien tendremos que pensar en darle una copia también a SCT, ¿no? ¿La que sigue? Eh, también se hizo un registro de todo el deterioro panel por panel y se vació en un programa eh, que tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado, que se llama Metigo. Es un programa alemán que está ahorita entrando. El INE está tratando de que sea ya en lo que se registre todo. No es más que la conjunción de todos los softwares que usamos por separado, todos. O sea, se puede. Se pueden tomar fotografías y rectificarlas en el mismo programa o se puede incluir un escaneo y ahí mismo se puede dibujar todos los, los deterioros y ahí también cuantificar, ¿no? Eso también va a estar en poder del CENCROPAM, esta cuantificación que hacemos nosotros de lo que está perdido en cuanto a, a, a materiales, en cuanto a teselas de la superficie. Y bueno. Es que ese es el deterioro principal, ¿no? Las pérdidas, también hay manchas y hay otras cosas, pero lo principal y más preocupante son las pérdidas. La que sigue. Eh, esto es un poco cómo se ve el metigo. Son vistas del metigo. En realidad es, es una foto con el dibujo, pero vaya, lo útil es que se maneja todo en un solo software diseñado específicamente para restauración. La que sigue. Eh, La que sigue, más del metigo. Eh, también se hizo un escaneo 3D y bueno, ya tenemos los modelos de, todo lo, de todas las áreas, la que sigue. Ahí le puedes poner play, es un video, es un videíto de, del modelo. Bueno, si se deja. No se ve un play. Bueno, es el modelo en 3D girando. A ver si aparece ahorita. Eh, hicimos dentro de este proyecto el retiro de alrededor de 2.500 paneles, todos de la segunda etapa, la de reconstrucción. Y bueno, aquí vienen, sí, no, no importa. ¿No? Ah, bueno, entonces la que sigue. Está bien, gracias. Sí, está bien. Es un video de cinco segundos, nomás gira. Muy bien, eh, la que sigue. Los, el proceso de desmontaje. Eh, esto es un rompecabezas enorme. Entonces, para no perdernos, nosotros o los que sigan con esta tarea, se hizo un sistema de catalogación. Se dejó la base de datos lista para vaciar en el momento en el que sea necesario de lo que ya se bajó. Pues se evasión, un montón de información, tanto de localización geográfica antes, después, más toda la información extra que se fue localizando, como mucha información que trae cada panel. ¿La que sigue? Eh, estos son algunas vistas de los procesos, no sé por qué se ve cortado, pero bueno. ¿Qué le pasó cuando trataron de.? Ok, pasar el bueno. Video? Se limpiaron, se velaron para evitar que más teselas se cayeran en el proceso. Eh, se bajaron también algunas, a manera de cala, algunas, eh, algunos paneles originales. Y también exitosamente, no se rompen, me voy a permitir corregir a la doctora. Vaya, hay que hacerlo como, como hay que hacerlo, ¿no? Pero. Eh, todo eso, ya nada más faltaban las fotos de las bodegas que se construyeron en el predio. Hay dos bodegas eh, con el espacio suficiente para albergar todo y con espacio suficiente para que el Instituto de Bellas Artes pueda trabajar en la restauración de, de, cada, de cada uno de los paneles. Eh, mi, mi personal opinión como especialista de esta área es que tienen que bajarse para trabajarse abajo. Y volverse a montar, hay que revisar los anclajes, hay muchos que ya no están sirviendo, están oxidados, etcétera. Y me parece que ya no tengo nada más que decirles. Gracias. Eh, muchas gracias. Creo que fue muy interesante escuchar esto. Además, a mí me, me complace. Que sigan aquí con nosotros, tanto la arquitecta Dolores Martínez, que antes estaba en la dirección de arquitectura y ahora es subdirectora del INVAL, como Ernesto del Sencropam, y creo que, y bueno, y Javier, que antes estaba en estos lugares, y que eh, eh, es parte de todo este gran armado que que se ha ido conformando y que es importante para poder sacar adelante este, este edificio, como creo que es la voluntad, pues de por lo menos todos los que hemos estado aquí el día de hoy. Creo que ha sido un día eh, propicio, un día en que se han dicho, hemos aprendido cosas buenísimas de algunas personas, hemos entendido otras, hemos escuchado buenos compromisos y creo que eso nos llevará a poder tener, sí, como dijeron, otro foro Centro aquí, pero para celebrar los éxitos de lo que está sucediendo. Sí, sí, a ver, un anuncio. Ajá. Se me olvidó comentarles que eh, Lucila Rousset está haciendo una, preparando una gran exposición sobre el Scope, histórica con fotos y demás, en la galería, en la Facultad de Arquitectura, y que después ya tiene compromisos para que itinere por diversas sedes, entre ellos el aeropuerto. Perdón. Está bien. Pues creo que yo les agradezco a todos que se hayan quedado aquí todo este tiempo, a los asistentes a esta mesa, mil gracias a todos en particular a cada uno de ellos, a todos ustedes, y me congratulo que este ha sido un día excelente para la historia, el arte, pasado, presente y futuro. Muchas gracias. Brilliant. Mejor terminamos nosotros a que nos terminen, pero fue muy interesante, interesante saber de lo que ustedes están haciendo. Yo sí, participé en el de naciones lo que hacíamos pues al final. Gracias, que bueno, mis placardos. Ya voy a <risa> <risa> llevar mi doctorado.